Hola amigos de Cadefi, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a su programa Fiscal en Serio. Estamos hoy a 29 de marzo del 2022 y son las 5 con 4 minutos. Sean todos bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema bastante especial, un tema particular, un tema del cual se requieren voces de experiencia, voces expertas en la materia. Hoy por hoy, como todos, como, como la mayoría, que somos contribuyentes, pues nos estamos viendo en situaciones en las cuales la autoridad fiscal llega con todo, desde vigilancias profundas, y la pregunta es, ¿cómo la atiendo? Me volteo con el abogado y yo me he dado cuenta de algunas particularidades y es por eso que surge este tema. ¿Cómo atiendo una vigilancia profunda? ¿Cómo atiendo alguna facultad de la autoridad? Y créanme que cuando escucho a colegas abogados hablar sobre cómo atenderlo, hay ciertas diferencias con respecto a la opinión de gente, abogados de experiencia, toda vez que hoy por hoy los procedimientos fiscales y penales no son como antes. Por eso hoy nuestro programa se llama así, Procedimientos Penales y Fiscales el antes y el ahora. Y para tal, y para tal efecto necesitamos voces expertas como les comentaba. Hoy por hoy... Me encuentro acompañado de dos grandes, con, con dos grandes personalidades, perdón, y la verdad es que para mí es. Eh, estoy en un sueño. Para mí quiero sentarme y escuchar a las voces de la experiencia. Hoy por hoy nos acompaña ya de la casa, ya. Por todos ustedes conocido, uno de los mejores abogados fiscalistas de este país. Un, eh, además de ser contador público, además de ser maestro, la verdad es que con todos sus conocimientos siempre nos ha enriquecido. Y estoy hablando del maestro José Manuel Morita Cancino. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Dale, muchas gracias a ti para haberme colado en esta, en esta charla. Sí, teníamos, te, sabía que estaba dando un curso de beneficiario y controlador por la mañana el maestro José Manuel Morita y dije, ahorita es momento de agarrarlo también. Por otro lado, perdón, por otro lado, bueno, ¿qué les puedo decir? Ustedes ya lo han visto, ustedes lo conocen bastante bien. Un licenciado que es, eh, a mi parecer, un licenciado en toda la extensión de la palabra. No solamente es académico, no solamente es defensor del contribuyente, sino ha incursionado en la materia fiscal y en la materia penal, en donde ya tiene más de 45 años de experiencia y 30 años, eh, si no me equivoco, de ejercicio profesional, ahorita no los va a aclarar, pero todo ese bagaje de conocimiento a ustedes y a su servidor nos va a servir porque hoy por hoy atender procedimientos fiscales y penales. No es cualquier cosa, no es para gente que no sabe, no es para gente que está aprendiendo, sino se requiere, perdónenme la expresión, espero no, no se malinterprete, se requiere mucho, mucho colmillo, mucha experiencia. Se requiere que nuestra mente vaya más allá de lo que dicen propiamente las leyes y para eso nos está acompañando titular de este programa en específico, el licenciado Alejandro Ponce Rivera. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Eduardo. Y es un, para mí un honor estar en CADEFI y compartir sí. este escenario con el maestro Morita Cancel. Muchas gracias, mi querido Alejandro. Gracias. Años de conocernos. Muchos años de amistad. Y, 30 años. Y la verdad es que para mí, como para ustedes, que son también eh, eh, muchas nuevas generaciones nos están acompañando, pues imagínense, imagínense estar sentado frente a estas dos leyendas, imagínense estar sentado junto a estas dos grandes expertis Entonces, sin más preámbulo, voy a comenzar con un comentario precisamente de por qué derivó este tema. Y voy a dejar carta abierta al licenciado Alejandro Ponce Rivera, al maestro eh, José Manuel Morita Cancino, para que nos ilustren. Hoy por hoy recibo comentarios sobre cómo atender una visita domiciliaria, cómo atender una revisión de gabinete, cómo atender las vigilancias profundas. Y básicamente cuando escucho a muchos colegas que somos las nuevas generaciones, entiendo que nuestro conocimiento va más en función de vamos directo a la parte técnica. O sea, vamos a atender la parte técnica y está bien, pero cuando platico de estos temas con gente de experiencia, con abogados de abolengo, con, y, y perdón por la expresión, me refiero a gente que realmente ha estado en este negocio por muchos años, me doy cuenta que hay cosas que se nos olvidan. Hoy hablaremos de algunos temas, por ejemplo, del dolo medidas cautelares. Hoy hablaremos de las pruebas que utiliza la Secretaría de Hacienda para demostrar que caemos en un delito fiscal y también nos van a ilustrar en decirnos, bueno, ¿y qué pruebas puede eh, dar el contribuyente para demostrar su inocencia? Porque aquí hay algo muy importante. No solamente hablaremos de los efectos fiscales, que para eso también está su servidor acompañándolos, sino vamos específicamente a ver unos temas penales de los cuales se sorprenderían y por lo tanto el conocimiento fiscal no lo es todo en esta materia. Así que, pues, nuevamente les agradezco que estén con nosotros. Los invito a que realicen todas sus preguntas. Todo lo que ustedes requieran saber. Digo, hay que explotar a estos dos grandes másteres en la materia. Entonces, sean bienvenidos. Y comienzo con este comentario. Hoy por hoy, ¿cómo vemos la nueva defensa fiscal? ¿Cómo vemos, cómo vemos la atención a estos procedimientos? En comparación, hace años. Maestro. Bueno, yo... Yo... Desde el siglo pasado, desde 1997, 1998, me, me percato de que los tribunales han cambiado radicalmente su postura y antes, cuando yo trabajé, por ejemplo, en el Tribunal Fiscal de la Federación de 1982, a 1984, todavía me tocó vivir aquella época en la que del 100% de juicios, el 95% de ellos la sentencia favorecía al contribuyente y el 5% favorecía a la autoridad. Había tribunales imparciales, de acuerdo a los criterios vigentes en esa época, a la ley vigente en esa época. Pero no había este, consigna de que ayúdalo o, o niégale, porque creo yo que la justicia se impartía con equidad. Desde luego, desde 1984, cambia esto porque empiezan a ingresar al Tribunal Fiscal magistrados directamente a la Sala Superior, que al año de que llegaron. Se convierten en presidentes del tribunal, y todos ellos venían recomendados por el presidente de la República. El primero de ellos fue el doctor Gonzalo Armienta Calderón, una persona ignorante totalmente de la materia fiscal, que utilizó, el, que utilizó, por ejemplo, la revista del Tribunal Fiscal en lugar de para difundir los criterios que dictaba el tribunal, lo, lo utilizó para publicar sus conferencias. Como presidente del tribunal lo invitaban a universidades, a congresos, y antes de él la revista era una cosita así, setenta y tantas hojas, pero en esa revista venían 200 criterios, uno tras de otro, criterios de este vuelo, en una página cabían tres, y había criterios de visitas domiciliarias, procedimiento administrativo de ejecución, cuotas obrero patronales, capitales constitutivos, grados de riesgo de IMSS, toda clase de criterios, de tal suerte que en una revista que tú leyeras, el mes apenas si te alcanzaba para captar toda la enseñanza que traía. Cuando él llega a la revista de este tamañito, se convierte en una revista gruesísima, pero toda llena de, 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 de conferencias que dictó en tal universidad, publican estudios de franceses, de argentinos uh -huh. y... Las sentencias te publicaban el considerando. Exactamente. De tal suerte que de 200 criterios mensuales, de pronto las revistas empezaron a tener 18 criterios, 20 criterios, y todo lo demás era paja, a propósito, porque se estaban escondiendo las, los criterios que estaban mutando por uh -huh. completo. Uh -huh. Lo que antes era a favor del contribuyente, ahora era en contra. Pero no se daba a conocer para que el contribuyente, el litigante y el contador no se percataran de ello. Además, cada uno de ellos traía a magistrados de Hacienda y Crédito Público. Entonces, hubo una, un cambio totalmente radical. Recuerdo como presidentes del tribunal, que no eran magistrados del tribunal, que llegaron en un año y al año siguiente eran los presidentes, Gilberto García Camberos al magistrado este, Rubén Aguirre Pangbur, ah, sí. al licenciado este que estaba en la Procura Carballo Valvanera uh -huh. todos ellos eran de Hacienda, el presidente los metía a mediados de X año, y al año siguiente todos los magistrados antiguos, todos, escogían como presidente al que acababa de llegar. ¿verdad? Entonces ya para 1996 me doy cuenta de que pocos asuntos se iban a ganar y entonces eh, yo empiezo a hablar de la nueva defensa fiscal en el sentido de que la vieja defensa fiscal, la tradicional defensa fiscal se lleva a cabo promoviendo medios de defensa después de que la autoridad te lastimó y te violó tus derechos. Ya están embargadas tus cuentas, amparo indirecto. Ya tienes un crédito fiscal, juicio de nulidad. Ya tienes una multa, recurso de revocación. Ya tienes un capital constitutivo, recurso de inconformidad. O sea, esa es la vieja defensa. Ya tienes una carpeta de investigación, ahora contratas al abogado. Ya estás en un proceso, ahora vas. ¿Sí? Entonces, este, yo me di cuenta de que esa defensa no servía porque al final de cuentas iba a dictar el fallo final un juez o un tribunal que, también ya, era... que ya era parte del de ¿Sí? uh -huh. Entonces, eh, desde entonces, mi despacho sufrió, sufrió una metamorfosis intencional en el sentido de que nosotros empezamos a promover servicios preventivos. Servicios en donde nosotros te asesoramos para que estés bien y la autoridad nunca te moleste, para que nunca tengas que llegar a un tribunal. Porque fíjate bien: cuando alguien está en un recurso de revocación, en un juicio de nulidad, en un juicio de amparo indirecto, ese contribuyente no está sano. Sí, claro. Ese contribuyente está enfermo. Ya el fisco le metió la mano al bolsillo y ya tiene la cartera agarrada. Cuestión de tiempo para que se le saque la cartera, ¿sí? Es como no podemos decir que están sanos los que ahorita están en el hospital. Están en el hospital por enfermos. Estás en una carpeta de investigación, estás en un recurso de inconformidad, en un recurso, en un cuyo, porque estás enfermo. Si estuvieras sano, no tendrías que estar ahí. Lo ideal es, no tendría por qué visitar el hospital, no, o si sea, desde antes me cuido. Entonces, esa es, nuestra, esa es nuestra filosofía, nosotros, ¿verdad? Defenderte, asesorarte, para que la autoridad nunca, nunca, nunca viole tus derechos ni te cause una afectación. Claro. ¿Verdad? Y entonces, el resultado final no lo va a decir un juez. Sí, correcto. Porque nunca vamos a llegar a un, Así, a un no, juez. A un tribunal. Sí, está claro? claro. Esa es la defensa. Claro. ¿Qué diferencia hay? Y permite, perdóname que me expanda, pero si no es que la idea quede en Sí, no, no adelante, adelante, adelante. Perdóname. Para llevar la vieja defensa, medios de defensa, cualquiera lo puede hacer. Porque te llega un crédito, un acto de molestia, tú ves en qué artículo se apoya la autoridad, tú los buscas en el código, muchas veces ni sabías que existía este artículo, pero gracias a que la autoridad te lo está mencionando, ah, mira lo que dice la ley, y ni lo sabías. Entonces tú lees todos los artículos que menciona esto y los vas conociendo. Y entonces, con base en esos artículos, tú tratas de defender a tu cliente, por ejemplo, diciendo que ese artículo no es aplicable, uh -huh. que se refiere a otro supuesto, que no se cumplió con un requisito, etcétera, etcétera. ¿sí? Cualquiera puede hacer este trabajo, porque la misma autoridad te cita los fundamentos y los agravios son, por ejemplo, los de fondo. Alegamos. Que la resolución se dictó en contravención de la disposición aplicada, que te está diciendo la autoridad, o esto ya es un poco más complejo, que se dejó de aplicar la disposición debida, porque ahí sí tú tienes que conocer cuál es la disposición es que, la que se dejó de aplicar. Pero es sencillo hacer una demanda, es sencillo todo eso. Incluso si se pierde, pues cuando llegaron contigo ya tenían el problema. Sí. tú no los metiste tú dirías no pues yo hice lo posible pero pues sí al final de cuentas se perdió sí claro y como quiera cobras no en cambio fíjate para llevar a cabo la nueva defensa tienes que conocer todo el código fiscal de la federación todo el sistema jurídico y tienes que conocer gran parte de los elementos del impuesto de la ley del impuesto sobre la renta de contabilidad porque no hay un artículo de. No, la autoridad no, no te está diciendo dónde estás mal, sino que tú, como asesor, tienes que detectar en qué está mal y además tienes que saber que por estar mal aquí, la autoridad le puede hacer esto, 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 esto. esto y tu asesoría de nueva defensa fiscal es ordenarlo de tal manera que ni le haga esto, ni le haga esto, ni le haga esto, ni le haga esto, ni le haga esto. Y entonces ya no tenga problemas, como no va a tener problemas, pues nunca va a llegar a un tribunal. Entonces, para llevar a cabo la nueva defensa fiscal, se requiere conocer todo el sistema jurídico, todo. Porque si yo conozco gran parte, pero no conozco una parte, esa parte no la cuide. Y al rato, por ese punto que no atendí, tiene una molestia a mi cliente y, y fue porque no fue completa mi asesoría. Algo se me pasó, algo se me pasó, ¿sí está claro? Gracias. Entonces, yo sí creo que los contadores, que los abogados, debemos convertirnos en expertos. Esto es, no estudiar la ley cuando llega un asunto, cuando llega un problema del cliente, sino que debemos conocer la ley, todos los todos los días hay que estudiarla, 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 hasta que la ley esté en tu cabecita, toda, y entonces, cuando tú hablas con un contribuyente, detectas de inmediato si está delito, si está en infracción, y además, si está en delito o en infracción o en una, alguna irregularidad, tú ya sabes así, automáticamente, ¿verdad? Lo que le puede hacer la autoridad, lo puede tener como no localizado, se suspende la caducidad, se suspende la prescripción, le puede restringir temporalmente el sello digital. Sí, desde etcétera. el momento. Ya sabes desde, desde todo. Desde el momento en que el cliente te va diciendo, lo vas acomodando en cajoncitos. Es como, ¿no? es como si una computadora ya tiene un programa incorporado, ¿verdad? De X, cuando metes datos, la computadora hace absolutamente todo. Entonces, tu cerebro debe ser ese, ese, esa computadora. Con software, con información actualizada, que te permita que con solo escuchar algo de inmediato, por ejemplo, estamos platicando y dicen: No, la verdad, no hemos enterado lo retenido, delito. Uh -huh. Delito. Yeah. En una revisión le van a cobrar las retenciones, actualización, recargos, multa, aumento de multa, pero además. Como esa retención está íntimamente ligada a un gasto, el gasto por no, un, no es deducible con opción de cargos y multas. Y si ese gasto tiene IVA trasladado, el IVA trasladado uh -huh. no es acreditado, opción de cargos y multa lo pueden meter a la cárcel. Sí. Y la pena es aumentada en una mitad porque es un delito calificado. Claro, Entonces, claro. todo eso con solo oír que está, pero porque ya tienes el, el, el programa completo aquí. Y yo creo que es uno de los errores que, que tenemos como contribuyentes, pero también como contadores el hecho de quedarnos nada más en la parte del tributo en mm. Eh, yo cuando platico con contadores, con colegas, eh, cuando decimos oye, ¿cuál es el problema de tu cliente? Y dicen el problema es que no ha pagado retenidos y nos vamos nada más al principal y a ver sus accesorios y no y nos nos olvidamos precisamente de lo que comenta todos los efectos colaterales, ¿no? Maestro Morita, el antes y el después, defensa fiscal, antes cómo lo hacíamos, hoy cómo, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cómo deberíamos de eh, específicamente? Hay un comentario que decía ahorita que estaba hablando el licenciado Alejandro Ponce. Hace unos años se podría decir que eran negocios los juicios. Uh -huh. Que si se ganaban, que había un alto índice. Hoy por hoy ya no. Se ha invertido la, la balanza. Entonces, de alguna manera también, tratando de abarcar mercado, nuestros colegas, tanto contadores como abogados, hoy decimos, espérate, para que no lleguemos hasta allá porque seguramente perderemos. Salvo que claramente se vea el triunfo Pues la idea es prevenir Maestro Morita, defensa fiscal antes y después Fíjate que Tocando el tema y abundando lo que dice Alejandro, efectivamente Hace 20 años, 30 años Podríamos pensar de una Imparcialidad en la Impartición de justicia Sin embargo a partir de los 90, 2000 Y ahora mucho más se nota en esta En esta nueva administración los fallos cada vez son menos favorables a los particulares. Son más tendientes, no en favorecer al Estado, sino en apoyar los programas de gobierno, alegando que se daña el interés social, alegando que se daña el interés público. Y hemos pasado, de, de, ahora sí que, de, de diferentes eh, momentos del derecho, como yo llamo, del derecho administrativo. Teníamos un derecho administrativo litigioso hace 30 años, 20 años. Después se volvió sancionador, derecho administrativo sancionador, que las multas, que la restricción de los sellos, que la lista negra. Pero hoy tenemos un derecho administrativo fiscal penal. Todo lo están llevando por el lado penal. Y no nada más el, el SAT, también lo tenemos con el Infonaví, lo tenemos con el Seguro Social, que ya abundará aquí, me quedó Alejandro al respecto. Que hay figuras que ya tipifican en las conductas que pudieran ser materia de un delito. Entonces, ya el contribuyente no puede ver hoy la situación fiscal de su empresa como algo sin importancia. Claro. Como bien decía mi querido amigo Alejandro, lo importante es evítate el desgaste, evítate los procesos. ¿Y cómo lo harías? Con una cultura de cumplimiento. Y conocer la ley. Ah, y desde luego. Es que, es que mientras no conozcamos la ley. Sí, claro. Tampoco puedo cumplir. Es que en lugar de, en lugar de estar haciendo tantas cosas, por ejemplo, los chats, los grupos, de... pierde uno mucho el tiempo. Pierde uno mucho el tiempo. Cuando hay tanto que aprender de la ley, tanto que aprender. Si todos los días estudiáramos unas cuatro horas, Uf. que sí lo podemos hacer si hacemos a un lado el celular, no, hombre. Si ya no vemos TikTok. si ya no Todos okay. conoceríamos okay. la ley. Y fíjate que es que el conocimiento determina tu pensamiento, tu decir y tu hacer. Viendo lo que haces, pues yo sé lo que sabes. Si sí, claro. No se comporta igual a alguien que no sabe a alguien que sí sabe. Y ¿sí? entonces, esa es la, la razón, yo creo, fundamental. Perdón, pero te interrumpí, no, 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 querido adelante. amigo. No, adelante, adelante. Sí. Una de las cosas. De verdad muchas gracias, escucharlos es, es, una, es una poesía. Una de las cosas que, que, que he visto es que muchos de los contribuyentes y también contadores, ¿por qué me refiero a contadores? Porque finalmente pues, no litigamos, finalmente nosotros no defendemos, que, que me gustaría también un, un comentario acerca de esto de, ya saben, reforma fiscal para 2022, en la que el auditor tiene que percatarse de situaciones en las que el contribuyente caiga en defraudación fiscal y de ser así, pues... Avisarle al SAT, no, más o menos va por ahí. ¿Por qué? Porque por ahí estaba precisamente escuchando que decíamos, oye, pero realmente es muy difícil darnos cuenta que estamos en un delito. O sea, realmente para mi contribuyente o para mi contador, de verdad es muy difícil ver que estoy en una situación de índole fiscal o de índole penal. Yo le escuchaba al licenciado Alejandro Ponce Rivera en uno de los cursos, en una conferencia que dio en la que decía, más bien nos hacemos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si, si yo sé que golpeo a alguien, sé que estoy haciendo algo indebido. Yo sé que si robo, sé que estoy haciendo algo indebido. Entonces, el hecho de que, digamos, no he pagado impuestos, pues lo sabemos, ¿no, licenciado Alejandro Ponce? Sí, además, mira, ¿por qué se cree que es? Eh, bueno, yo realmente nunca he visto, perdóname, pero uh -huh. nunca he visto a un penalista. Que hable de conductas que configuran defraudación fiscal. Fiscal, sí, sí, sí. Yo, yo he visto, infin... métate al YouTube y busca defraudación fiscal y salen N número de videos. Incluso del licenciado del Toro, el que defendió uh -huh. a Elba Ester, que el asunto no lo ganó él. El asunto se lo dio el difunto magistrado del uh -huh. Tribunal Unitario, ya fallecido, que sabrá Dios. ¿Qué pasó? Bueno, antes de fallecer ya tenía un instituto verdaderamente importante y todo proveniente de su salario de tribun magistrado tribunal unitario. Bien, hay veces hay una plática de defraudación fiscal y se tocan infinidad de temas, medidas cautelares, esto y el otro, derechos humanos, pero después de cuatro o cinco horas, ¿verdad? Si tú le preguntas a alguien que escuchó la plática o el curso, oye, ¿y qué? ¿Qué conductas configuran defraudación fiscal? Uh -huh. No lo dijeron. Entonces, ¿cómo se llama defraudación fiscal? Pues mejor que pongan proceso penal o, uh -huh. o, o, o juicio oral penal, qué sé yo, pero no defraudación fiscal. Sí. Uh -huh. Lo que pasa es que nadie ha investigado qué conductas configuran defraudación fiscal y si un conocimiento no se busca, no se encuentra, no se encuentra. Eh, ahora que estuve haciendo videos promocionales para mi curso, no, sí creo que sí, para el curso, no, hice un video de cómo fue que incursioné en la materia fiscal. Yo no, en la materia penal. Y ahí, y ahí me di cuenta de que desde el año de 1992, el tercer libro que publiqué, o el cuarto, el cuarto libro que publiqué, se llamó Responsabilidad Fiscal Penal. Y en ese libro yo ya mencionaba las conductas que configuraban defraudación fiscal y equiparable. Yo ya las mencionaba, omitir ingresos, uh -huh. efectuar deducciones falsas, uh -huh. la discrepancia, gastar uh -huh. más de lo que uh -huh. se declara, este, no enterar lo retenido, simular actos uh -huh. con el único objeto de obtener un beneficio individual con prejuicio federal y no presentar por más de 12 meses las de declaraciones del de la ejercicio. Esas eran las únicas conductas de defraudación fiscal equiparada las de defraudación no estaban perfectamente delimitadas y yo empezaba a hacer la investigación. Si ¿sí está claro, para conocer qué conductas configuran defraudación fiscal, tuve que investigar querellas, acuerdos del Ministerio Público, consignaciones, sentencias y fue ahí donde fuimos descubriendo cuáles son los delitos que configuran defraudación fiscal. Por ejemplo, declarar falsamente en ceros. Por ejemplo, inflar deducciones. No deducciones falsas, no, sino inflar deducciones. Uh -huh. Yo realmente hice nada más o tengo nada más 5 millones de deducciones, pero como no tengo el dinero para pagar el impuesto, en mi declaración, en lugar de poner 5 millones, pongo 6 millones. Y entonces, gracias a ese engaño, sale a pagar 30 mil pesos uh -huh. que sí los tengo. Uh -huh. ¿Sí? Por ejemplo, otra conducta que configura de facción fiscal es disminuir en la declaración del ejercicio pagos provisionales que no se hicieron. Uh -huh. Yo realmente en el año no hice pagos provisionales o porque ni siquiera presenté las declaraciones o porque las presenté en cero. Sin embargo, al momento de presentar mi declaración, como no tengo el impuesto requerido en su totalidad, invento que hice pagos provisionales de 3 millones. Y gracias a eso salgo tablas o pago menos o incluso hasta tengo pérdida. Correcto. ¿Sí ¿Está claro? Ajá. Entonces... O salgo a el... favor... Porque yo me he, dado mucho, me, me he dado cuenta que en papeles de trabajo es una cosa. <laughs> o sea, en el Excel dice una cosa, ya en declaración es otra. En, papel, en declaración nunca presenté declaraciones y está en ceros. Pero en el papel de trabajo tengo el impuesto que me dio y lo voy disminuyendo de mis pagos provisionales, ¿no? Y de tal suerte que al final en la declaración anual hasta, ta, hasta tengo saldo a favor bueno, derivado de pagos es, en exceso. Aquí el delito ¿no? se comete en la declaración, no en la contabilidad, sino que tú tienes que pagar algo... Y sin haber pagado un peso, tú dices que pagaste tres ah, millones. Más, claro. sí, o sí, el sí. otro delito es que disminuyes pagos en cantidad mayor, pagos profesionales en cantidad de los reservos. Tú hiciste pagos de dos millones, pagos profesionales, pero como no te alcanza, pones que hiciste cuatro millones. Sí, sí, sí. Todos esos son. Pero entonces esas conductas no están en la ley. Uh -huh. Esas se conocen en los en las sentencias, en los pliegos de consignación, en las querellas de hacienda. ¿Si sí, está claro. Entonces, estudiando todo eso, ¿verdad? Hoy existen 30 conductas que configuran defraudación. 30, 30, no hay más ni hay menos. 30, y están perfectamente delimitadas, y no son subjetivas, no son de que, bueno, es que eso crees tú. Uh -huh, uh -huh. Pero desde mi punto de vista, eso no es. De... Por ejemplo, mira, no presentar la declaración del ejercicio por más de 12 meses dejando de pagar el impuesto correspondiente. Eso no es de criterio. Uh -huh. La autoridad cuando presente su querella va a, a exhibir tu opinión de cumplimiento en donde, en donde aparece como omitida la del 17, ¿verdad? Va a emitir un informe del SAT que dice no se ha presentado, en los registros de las bases de datos no aparece la declaración. No hay Va a emitir a lo mejor el acuerdo o el oficio en donde hace tres años te restringieron tu sello digital y después te lo dejaron sin efectos porque no habías presentado por más de un mes la declaración, la declaración. del 2016. Sí, sí, luego habrá una vigilancia profunda que ya te hicieron, en donde van a decir que no habías presentado la declaración del 2016 y ahí te señalaron claramente. Y luego viene la orden de visita y ahí en el acta de inicio va a decir, a ver, entregamos la orden. A continuación, se requiere al compareciente para que nos informe si ya se presentó la declaración del 2017. Si tú dices que sí, dice el visitador, entregas una copia. Y si tú dices que no, ya quedó consignado que no la han presentado y lo dijiste tú sí, mismo. Sí, sí, sí. está tú claro? Tú mismo lo Durante toda la visita nunca la exhibiste. Cuando te llamaron a la cita para darte el resultado de la visita, te vuelven a decir, oiga, usted no ha presentado la del 2017. Si sí, está claro, viene el oficio de observa el, la última acta parcial en donde dicen no has presentado y tú al inconformarte no le exhibes al contrario entonces hay muchos elementos, ¿verdad? Que al final de cuentas le permiten a la a formular la querella, la querella, si sí, está claro, y una vez que ya se llevó a cabo la carpeta de investigación que te vinculan a proceso, ¿verdad? Tú vas a tener plazo para ofrecer pruebas. Pero ¿cuál es la prueba con la cual tú podrás desvirtuar ese delito? Pues tu declaración Fácil. ¿Para qué? presentada antes de que empezara la revisión. Sí. Claro. Porque acuérdate que si la presentas después de que la autoridad ya no hay, ya sí, sí se puede formular que de ella. ¿Sí está claro? Y si esa declaración no existe, ¿cómo la vas a ofrecer? Por eso, mira, si, si a ti te están acusando de ese delito, si tú sabes, si a mí estás en ese, ya estás, ya estás en una carpeta de investigación o ya tienes la cita para vinculación a proceso, ¿no? Para la audiencia inicial. Y esa es la conducta. Lo primero que yo te preguntaría es, oye, Eduardo, ¿y si sí presentaste tu declaración? No, Lili. No, pues que no. No. A ver, ¿cómo te voy a defender? Claro. Con mucha argumentación jurídica, ¿qué derecho te están violando? Te están dando un periodo para que tú aportes uh -huh. pruebas que desvirtúen. O sea, el, el, el principio de presunción de inocencia te lo están respetando, te están derecho a la oportunidad de integrar pruebas. Tú pides un plazo de cuatro meses, te lo dan, a ver, recaba. Pero qué pruebas podemos recabar si efectivamente no presentas Otra cosa importante es que. Casi todos los documentos llevan tu firma electrónica avanzada o tu contraseña. Declaraciones, avisos, uh -huh. balanzas de compro, envíos, todo el envío de la, todo va con tus bueno, tus comprobantes fiscales de ingresos. ¿Cómo los puedes expedir? Tienes que enviarlos. Tiene que validarlos a Hacienda. Tiene que ponerle su número de folio, tiene que ponerle su contraseña, pero tienes que tener tu certificado de sellos digitales uh -huh. para expedir comprobantes, que solo tú puedes utilizar, nadie más. O sea, y son documentos que hacen prueba plena, tienen el, la, la firma electrónica, la contraseña y los certificados tienen el valor probatorio de la firma autógrafa. Si ¿Sí está claro? A ver, ¿cómo los desvirtuas? Si ¿Sí está claro? No. Si tú dijeras, no es que me robaron el. El sello, el Ajá. certificado. La ley claramente dice en qué casos procede que se cancelen certificados cuando tú tengas temor de que otro lo puede usar. Ajá. O sea, si tú tenías temor de que otro lo podía usar, Cancéralo. debiste cancelarlo y, y tener un nuevo certificado. Y que hay un procedimiento claro para hacer sí. la cancelación. O sea. Entonces, no es tan. Y son conductas que no son delictivas. Lo que pasa es que, como no sabemos qué conductas son, las que configuran defraudación fiscal, y no lo sabemos. Entonces tampoco sabemos cuáles pruebas demuestran el delito. No sabemos. Porque no sabemos qué conducta. Y tampoco sabemos si esas pruebas las tiene la autoridad en su poder. Y si las tiene. Por ejemplo, no enterar lo retenido. No tienes más que tener los comprobantes de nómina, ahí dice lo que se retuvo. Ese comprobante que se hizo con tu certificado de sello sí, digital, que la nada la más tú puedes, ¿verdad? Luego, en los certificados de gastos es cuando pagas y retienes. En caso del IVA. En el caso del IVA, tratándose de personas físicas sí, arrendadores o personas físicas que prestan servicios. Y, y, y el IVA también en esos dos casos: uh -huh. ISR e IVA. ¿sí? Son comprobantes fiscales digitales, si sí está claro que hacen prueba plena, el artículo creo que es el 63, habla de que los comprobantes hacen prueba plena de su autenticidad uh -huh. si ¿Sí está claro, entonces ese caudal probatorio hace prueba plena, ahora ahí viene lo que retuviste y retuviste 5 millones y tú tienes tus declaraciones presentadas en donde enteraste 400 mil pesos a ver Retuviste cinco, nada más enteraste cuatro, hay delito. Claro. Hay delito. Ah, la única forma de desvirtuar ese delito sería que tú exhibieras las declaraciones enterando los cinco millones. Uh -huh. Pero si existieran, las, hubieros, las hubieras exhibido no, antes. desde que te cancelaron claro. el señor de sello para que te lo activaran. No, desde que llegó la, la vigilancia la, la, la profunda, ya lo sabe. O sea. Y desde que te llegó la visita domiciliaria. Maestro, Maestro, no existe. En este orden de ideas. ¿Ya no hay defensa? Realmente deberíamos de, de, de... Lo que pasa es que es cierto, dice el licenciado Alejandro Ponce, y yo creo que es lo de todos los contribuyentes. Ya nos busca el contribuyente ya cuando está ahí, cuando está en el problema. La idea es ayudarlo. Realmente sabemos que el, todo este tema tendría que haber sido preventivo. Sin embargo, hoy por hoy no está sucediendo así. La autoridad está un paso más adelante. La autoridad de hecho se anticipa. Hoy por hoy, la nueva defensa fiscal, hoy por hoy... Permite que nosotros podamos de, a, 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 demostrar con pruebas cuando la autoridad ya sabe que no las tenemos. O sea, ¿vale la pena hoy una nueva defensa fiscal hablándose de recursos, hablándose de juicios, etcétera? Sí, claro. Okay. En cualquier momento, nada más, el chiste, como bien dice el querido maestro Alejandro, es tener pues, los elementos. Puedes llegar a, a, incluso a un proceso de acuerdo conclusivo. Con la autoridad, ¿no? Mira, te da muchas oportunidades la es? autoridad. Sí, te dice, sí. Desde que te restringe el sello digital te da 40 días. Y luego, no lo pudiste hacer en los 40 días. Te dejaron sin efectos. ¿Qué dice el, ¿qué dice el código? Corrígete en el momento que puedas y te doy tu sello ¿Sí? digital. O sea, ahí ya no hay plazo. Nada más es. Dice, o desvirtúame la irregularidad Dentro o. De... o subsánala claro. uh -huh. y si es que no he presentado la declaración pues preséntala sí. si no es que he enterado el retenido, pues re -entéralo. entéralo si no es, si omití ingresos presenta una complementaria con ingresos pero no lo hacemos no y todavía hay disque disque asesores fiscales que dicen no 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 lo hagas no uh -huh. eso ni es vinculatorio uh -huh. no sí. casi le están casi, diciendo sí, sí. no que te metan a la cárcel y ya entonces ahora sí eso es lo que están diciendo Ahora, algo pasan, pasan por alto. Mira, vamos a ver que una persona hoy. Mira, la materia penal no le está aplicando la autoridad todavía al día de hoy. Uh -huh, uh -huh. No sabemos lo que va a pasar. Está todavía preparando todo. Exactamente. Pero mira, cuando en 2024, 2025, alguien sea aprendido por defraudación fiscal, alguien sea citado a la audiencia inicial por un delito fiscal de defraudación o equiparables, mira, en 2024 te citan a ti, ¿sí? Uh -huh. Pero resulta que a él, en 2024, desde el 2021 ya le cancelaron su sello digital para expedir comprobantes. O sea que desde el 2021 no factura nada, no tiene ingresos, ¿sí? Después, durante, después le hicieron una vigilancia profunda, no hizo caso. Después viene la, la visita domiciliaria. En la visita domiciliaria le van a pedir información, documentación, todo eso. Pero él está mal y muchas cosas no va a contestar y muchas veces muchas cosas no va a proporcionar porque no las tiene. No va a tener. Ajá. Ajá. Así es. El artículo 40A del Código Fiscal de la Federación y el 40 contemplan el aseguramiento de bienes y de incluso la negociación del contribuyente durante la revisión fiscal, 40 fracción tercera. Cuando no proporciones la información que te requieren o la documentación que te solicitan, dice la ley claramente, cuando al contestar no cuando ni siquiera contestes el requerimiento o cuando la contestes sin dar lo que te están pidiendo, cuando te niegues a dar tu contabilidad, cuando la des incompleta, cuando la des alterada, o sea, siempre que en una revisión no des todo lo que te piden. Informes y datos, estás autorizando a, a que la autoridad te asegure. Entonces él ya tuvo una visita. Acuérdate que te recibieron sellos digitales uh -huh. desde cuando ya no tiene ingresos. En la visita le aseguraron todo lo que tenía. Si ¿Sí uh -huh. está claro, uh -huh. no se corrige porque ya su situación económica es precaria. Y después viene como remate la querella. Uh -huh. ¿Sí? Y entonces buscas a un abogado. Uh -huh. Y yo me presento. Si ¿Sí está claro, uh -huh. oigo tu problema y te digo, bueno. Yo le cobraría tanto. En esas condiciones, no factura desde cuando, sí, no tiene sí, ingresos, no, no hay como... cuentas inmovilizadas, su casa ya está asegurada, todo. A ver, ¿con qué me va a pagar? Va a decir, ¿sabe qué ligno? Pues si, si, si usted me gana el asunto y después si que liberemos todo, pues le pa... nadie va a trabajar para ti. Sí, así. claro. Nadie. O sea, los penalistas, aunque quieran tomar el asunto, si no les pagan. Sí. Esto, es, esto, es, esto tiene que ver con el antes y el ahora. Porque antes tú defendías a un procesado, por, por, a un imputado de delitos fiscales allá por los 96, 97. Aunque él estuviera en la cárcel, su negocio está abierto. Sí. Uh -huh. Está facturando, está comprando, sí. vendiendo, no está asegurado. O sea, no tenía ningún... De ahí salía para la defensa, para, para pagar mis honorarios. Proveedores. Todo, todo. todo. Hoy, el que esté procesado su negocio no tiene sello digital, no tiene firma digital, no puede recibir dinero, los, el, las cuentas bancarias están inmovilizadas, etcétera, etcétera. Entonces, eso, eso de que yo me espere a que lo detengan porque ahí sí lo voy a ayudar y ahí le voy a cobrar es un sueño guajiro. La mayoría no va a tener para pagar un horario. ¿Sí está Híjole, claro? y, y con todo esto que estamos viendo en la actualidad. Me lo pregunto como profesional, porque como contador finalmente sí estoy en el presente de las empresas. Como contador sí estoy en el momento en que suceden las cosas. Registro contabilidad, determino impuestos, preparo, presento declaraciones. O sea, yo estoy ahí. Pero yo he escuchado en muchos foros la expresión abuso de autoridad, pero también he escuchado la expresión abuso del contribuyente. Maestro Morita, en esta situación es... Porque nos hemos encontrado de todo un poco. Uh -huh. Gente que está en las listas negras que de verdad no sabía que uh -huh. estaba teniendo operaciones, ¿no? Vamos a ver si en verdad no sabía. Pero, ¿abuso de autoridad o es abuso del contribuyente, maestro? De los dos. De los dos. De los dos. En algunos casos de la autoridad, sí. en otros del contribuyente, sí. Yo creo que sí. Sí, de los dos. Lamentablemente, algunas prácticas incorrectas de unos contribuyentes hacen que la autoridad enderece sus ojos. Hacia todos los contribuyentes. Por unos. ¿Por cómo dicen? Por pegato, pecadores pagan, pagan justos. Pagan justos, así es. Sí. Y por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a dar de alta eh, en el RFC, como persona moral, sientes como hasta miedo. Llegas, te sientas y el ejecutivo te pregunta: ¿eres socio o accionista? No, pues sí. O representante okay. legal. O representante. Y te preguntan tal cual. ¿Sí? ¿Esta empresa es para realizar actos ilícitos? Así tal cual. ¿Sí? Yo me quedo con la esencia de que en este país eh, partimos de que somos delincuentes. Pues, esa es, esa es la, la, la esencia. Esa es la impresión que le damos a la autoridad. Así es. Que utilizamos y creamos empresas pues, precisamente para cometer, cometer delitos. ¿no? Porque ha habido abusos, amigo. Ha habido abusos. Esos excesos que en algún tiempo se dieron, te hablo de hace 20, 30 años. Hoy están siendo frenados y reprimidos con las nuevas políticas de control. ¿Cuándo te imaginabas, Alejandro? Tus datos biométricos. Y hoy es un requisito para poderse dar de alta en el RBC: sí, sí, sí. datos biométricos. Si no hay datos biométricos, pues no hay firma. Digo, no hay firma. Así de simple. Todavía en 2000 todo era por escrito. Sí, claro. No había computadoras, no había. ya tenemos un, una plataforma tecnológica del SAT. Impresionante. yo le llamo robot. ¿Es un robot? Es un robot. Cuando tú llenas cuando tú envías una, una declaración estás alimentando la plataforma tecnológica. Cuando tú le pones enviar ya se incorporó la información en la plataforma tecnológica del SAT. Automáticamente se cruza con la información de proveedores, de clientes, de bancos, sí, son, de todo, de y, y FDI. sale todo, todo. Todo, Mara, todo, todo cruza. Antes, fíjate bien el antes, los las declaraciones se presentaban en bancos. Sí, correcto. Y tú ibas al SAT, y ahí veías en las bodegas paquetes de declaraciones uh -huh. amarradas, uh -huh. ¿verdad?, que nunca iban a ser abiertas. Uh -huh. Y nunca se enteró haciendo lo que decían esas declaraciones. Si pagaste bien, poco, mal, mucho o nada. Cambiabas de domicilio. Ahí estaban los avisos amarrados. Por eso la autoridad nunca se enteraba de que cambiaste de domicilio. Y entonces operaba la prescripción o la caducidad. Uh -huh. La autoridad en lo que componía esto dijo. Cuando el contribuyente esté como no localizado, se suspende la caducidad en 2000. Sí, sí, sí. En 2004, cuando no está localizado, se suspende la prescripción. ¿Sí? Uh -huh. Y ahora, ahorita cambia tu domicilio fiscal de Oaxaca a Puebla, por ejemplo. Uh -huh. ¿Ya lo hiciste? Ahora, imprime tu constancia de situación fiscal. ¿Qué domicilio viene? El nuevo. El nuevo. Uh -huh. Y todavía hay quienes creen que es una estrategia. Es lo que le iba a decir. Cambiar de domicilio. Eso no denota más que ignorancia de la realidad. Uh -huh. ¿Sí? Jo y luego todavía lo mandas a, a, a Chihuahua uh -huh. para que ahí se desaparezca, uh -huh. desconociendo que la ley dice, el código fiscal dice: si cuando vayamos a verificar el domicilio que consignaste en tu cambio de domicilio, no te encontramos, ¿qué pasa con el aviso? No es, es nulo y tu domicilio sigue siendo el anterior entonces ese domicilio no es del hotel? y luego cuando regresa verdad y dices no aquí no está ya está como no localizado uh -huh. si sí, está claro luego otra cosa cuántas veces lo mandas a Chihuahua suponiendo que le dieron efectos al de Chihuahua pero el contribuyente vive en Puebla o vive en México sí si hay delito fiscal al rato lo detienen dónde en donde sea. Sí, federal. Pero ¿a dónde se lo van a llevar? A Chihuahua, porque ese es su domicilio fiscal último. Sí, ¿Sí está sí, claro. Sí y en el apendos, claro. proceso, dicen el Código Nacional de Procedimientos, que para ver qué medida provisional te van a poner, eh, qué medida cautelar, ¿verdad? Dicen algo así como la residencia, que acredites la residencia mm -hmm. en tu domicilio. Esta persona que vive en México, pero que falsamente, mal asesorada, puso Don John Fiscal allá, cuando vean que no tiene arraigo mm. en Chihuahua, ¿qué medida cautelar le van a poner? Prisión preventiva. Previsión preventiva. Previsión preventiva. está claro? Sí, claro, tantas cosas que hay que cuidar, pero que hay que conocer el código fiscal de la federación. federación. Sí, sí, sí. Y, y por ejemplo, eh, muchos de, 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 los, de los empresarios luego se quieren acercar a asesores. Pero a ver su opinión con respecto a esto. La imagen del abogado, digo, me salgo un poquito del tema, pero ahorita me regreso y les voy a decir en qué sentido. Pareciera que nosotros somos los que somos los del problema, los asesores. Los abogados, pareciera que son los que están, perdónenme la expresión, limosneando por llevar un caso. Los contadores, pareciera que estamos limosneando por asesorarlos cuando el del real problema pues es el contribuyente él es el que tiene los los sellos cancelados él es el que tiene los créditos fiscales a los él le inmovilizaron su a cuenta es, ok, qué opinión les merece el hecho de como como lo platicábamos en un inicio el abogado que dice sabes qué si te voy, voy a llevar tu asunto ya sabe él a lo mejor de manera indirecta o muy directa pues que es un caso perdido pero no es Hacerle daño al contribuyente, hacerle perder su tiempo, hacerle perder su dinero? No, pues claro, pero eso ya depende de la actitud de la persona, de su ética. Y es tal para cual. <laughs> Porque ese empresario seguramente buscó lo más barato y además todavía le va a pagar en abonos, le, le va a jinetear el dinero. El cliente malo. <laughs> el, el cliente malo. Y el otro, pues. Jugando al. al menos, cobró y haciendo como que trabaja. Así como hace que cobra. Pues así hace que trabaja, o sea, uno hace que paga y otro hace que cobra. Dios los hace y solitos se juntan, ¿sí? Entonces uno como asesor fiscal tiene que buscar gente decente, inteligente y que tenga dinero. Uh -huh. Parece mentira, pero a ver, en un restaurante. ¿Dejarán entrar a alguien que evidentemente se ve que es gente de calle? Sí, no, no. Si es un indigente, pues no lo dejan entrar. En un, en un buen hospital. O en un hospital, cualquiera. Entra, sí, 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 sí vas a entrar. Pero tienes que dejar una un depósito. Una garantía. Una garantía. <laughs> o sea, eso es lo importante. Por eso, un cliente que nunca hay que tomar, pero que ni siquiera hay que seguirle escuchando, <laughs> es aquel cliente que... Que, que todavía ni, ni hablamos mucho, nada más que sabe que el LIC, ahorita no tengo dinero. Entonces, ¿qué, ¿qué haces aquí? Vete, o sea, no me vengas a quitar el tiempo. ¿Tú crees que somos fiscalistas? <laughs> lo que hemos tenido que estudiar claro. para tratar con gente que no tiene dinero. Ahora, suponiendo que no tiene dinero, yo lo acabo de conocer. Él es una persona que ya ha vivido, uh -huh. tiene hermanos. Papás, primos, cuñados, uh -huh. vecinos, amigos. La ayuda se la debe pedir a sus familiares, a sus, famili a sus amigos. Uh -huh. <laughs> Ahora, si no lo ayudan, bueno, ¿cómo será que no lo ayudan? Entonces yo, ¿por qué lo voy a ayudar si ni lo conocía yo? Y además, ¿cómo voy a ser tan injusto de que él ya me pagó y su asunto lo hago a un lado para ayudar a alguien que no tiene dinero? ¿si ¿Sí está claro? Perdón. Pero es ferretero y no tiene dinero. Yo voy a su negocio y le digo, ¿sabe qué? Este quiero, nada más que ahorita no traigo dinero. No me lo vende. O sea, es que tenemos que ver nuestro negocio como empresarios. No te, no, debemos quitarnos la idea de subordinados. Nuestro trabajo no es. Subordinado, claro. no tenemos seguro social, no nos pagan aguinaldo, no nos dan prestaciones sociales. Nosotros somos abogados. ¿Y qué, qué es lo que te paga un cliente? Honorarios. Y el honorario es, una, es un reconocimiento al esfuerzo, al honor al del profesionista. Por eso lo que le pagamos a un profesionista Uf. es honorario, porque le rendimos honor pagándole honorarios. Al, al, al emolumento que le pagamos se le llama honorario. Entonces, tenemos que quitarnos la. Pues el complejo de inferioridad y la idea de que somos subordinados, de que somos como empleados. Le hablamos de usted y todavía hasta como que nos agachamos cuando estamos hablando con él. No, eso debe desaparecer por completo. No. Eh, eh, nosotros somos empresarios. Yo, por ejemplo, hay tres personas a las que trato con mucho respeto, más del normal. Siempre trato a todo el mundo con respeto. Pero hay tres personas a las que trato con exagerado respeto. A los maestros de mis hijos. Incapaz de, de hacer algún comentario que no muestre respeto porque ellos están educando a mis hijos. Así que es importantísimo. Al médico. Uh -huh. Al que va a operar a tu mamá. Al que va a operar a tu hijo. A tu esposa. Al que te va a operar a ti. Del que depende la vida en el tratamiento, en la intervención, muchísimo respeto. In, a ver, ¿con qué facilidad te dicen, ¿sabe qué, que lic, Este Lick, cobre usted la mitad. La mitad. Y ya que a él lo convence de que dice la mitad, este lic, le dejo ahorita mil pesos y le pago diez mil mensuales. Ya te fregaron. A ver. Ese mismo empresario que está pidiendo la mitad con el médico que va a operar a su mamacita, a su mamá, y que le cobra ¿Qué? 120 honorarios, mm. 120 mil. ¿A poco dice, cobren usted la mitad? No, pues no, obviamente no. Claro que no. Claro. No se atrevería. Si ¿Sí está claro, pues ese mismo respeto que muestran con el médico deben mostrar con el contador, con el asesor. Porque de nosotros depende que conserven su patrimonio, su libertad, su, libertad, su negocio, su dinero, ¿Tu familia? Pero, no, sí, la tranquilidad familiar, la unidad, porque cuando la pobreza llega, entra por la puerta, el amor sale por la ventana, <laughs> y hay familias que se han destruido sí. cuando por problemas fiscales el empresario perdió todo su patrimonio. Si ¿sí está claro? Entonces, es importante que nosotros nos demos nuestro lugar. Yo, yo, yo veo con mucha frecuencia y luego se siente. Por ejemplo, cuando estamos hablando aquí de pronto, no es que los empresarios, así como si hablara uno de Dios, no. Uh -huh. No, no, somos todos iguales. Hay veces necesitamos nosotros del empresario, ¿verdad? Cuando uno necesita ir a comprar el medicamento, cuando uno necesita, por ejemplo, yo quiero agasajar a mi amigo y lo llevo a un buen <laughs> restaurante, yo necesito de ese empresario cuando yo voy por una máquina con... Y, y tengo que pagar lo que me cobran, no no la mitad. ¿sí? Entonces, cuando ellos necesitan de nosotros, tenemos que darnos nuestro lugar y ellos deben respetarnos. No acepto yo jamás que el empresario crea que está arriba de mí. No, no, no. Porque como acertadamente, yo no tengo mi cuenta bancaria. Yo no tengo el crédito de 15 millones. Sí, ¿sí? ¿sí? Yo qué? Tú eres el que necesitas y yo con mucho gusto te trabajo siempre y cuando me pagues lo. Justo. Y además fíjate bien cuántas veces tú puedes cobrar un millón de pesos y con ese millón de pesos que estás cobrando, como contador o como abogado, tú puedes dar el enganche para un terreno. Uh -huh. O acabar de pagar el terreno. Uh -huh. O poner los cimientos de la construcción. O terminar la obra negra. O repellar. O, o trabajar con los acabados. O a amueblar la residencia y ese millón lo ves ahí. Pero si yo ese millón te digo, ¿sabe qué, este, Lick? Este, le voy a pagar 50 mil mensuales. Uh -huh. ¿Verdad? Y ese millón te lo pagan en 20 pagos, en, die, en 20 meses, año, 8 meses. Ese millón nunca lo vas a ver reflejado sí, en una pared ni es. en un terreno. Sí, claro. Porque esos 50 millones se van. 50 mil se van en el gasto corriente, ¿si sí. ¿Sí está claro? Entonces, esa gente te ve como empleado y quiere que sigas siendo empleado. Una cosa muy importante, que no es el tema, pero bueno, sí, 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 sí. cuando alguien te dice, por ejemplo, tú cobras algo, ¿no? 300 mil pesos. Sí, porque el asunto es de 3 millones. Pues eso es lo que vale. Claro. A ver, un Ferrari te lo cobran en el precio un auto chiquito, estándar, te lo cobran en ese precio. pero el precio debe ser siempre acorde a la mercancía que vas a recibir. Entonces, cuando tú dices, en un Amazon 3 millones, cobro 300 mil pesos, muchas veces te contestan, es mucho. Mm, mm. ¿Sabes lo que significa es mucho? Mm. Es mucho para ti. Sí, claro. ¿Tú quién eres para cobrar 300 mil pesos? O sea, ¿cómo te atreves a pedir? ¿Tú quién eres? Claro. Tú eres un contador. Tú eres un abogado. ¿Cómo 300 mil pesos? No, no, no. Esa es una ofensa para el abogado y para el contador cuando te dicen eso es mucho. Si está claro, evidentemente que no hay que tomar el asunto y que lo ayude Dios o que lo ayude otro, pero no que no abusen de nosotros. No, baratero. ¿Verdad? Entonces eso hace que el trabajo se vaya haciendo profesionalmente. A mí me gustaría decir que cuando tomamos un asunto todos, hay que estudiar tres cosas. Bueno, primero, se supone que la primera ya la estudiaste. Que es la ley, la ley te la tienes que saber, pero evidentemente tienes que profundizar en los artículos que hablan del problema de tu cliente. Uh -huh. Si ¿Sí está claro, en segundo lugar, ¿sabes que tienes que estudiar? Pero estudiar a fondo y que no estudien el problema de tu cliente. <laughs> tienes que meterte de lleno en balanzas, en facturas, en declaraciones, en pólizas, en cuentas bancarias, todo estudiarlo a fondo, de tal suerte que, en primer lugar, tú sepas que tu cliente está bien o que está mal. Correcto. Si está mal, hay que corregirlo. Si estás bien, en las partes que estás bien, hay que demostrar a la autoridad que está bien con pruebas, con argumentos de derecho. Y en lo que ya viste que está mal, hay que corregirlo para que no pague más. En una visita como tú, si, si nos vamos al acuerdo conclusivo, hasta le condonamos las multas, las multas y hasta le podemos, en lo de renta, que pague eh, recargos por prórroga en lugar de recargos moratorios, ¿sí? ¿sí? Eso es lo que te. Pero hay que conocer el asunto. Yo te digo una cosa: yo todos los asuntos de mis clientes me los sé de memoria. Todos, no hay un detallito que no me sepa de memoria, porque yo estudio todos los asuntos, ¿si está claro? Entonces, eso requiere de mucho tiempo y recabar las pruebas, ver qué, para qué me sirve esta vez. Para... Y luego, algo muy importante, hacer los escritos amplísimos, detallados, numerar las pruebas, uh -huh. relacionarlas, todo eso, ¿verdad? Y vamos a ganar el asunto. Pero se hacen escritos de dos hojitas. Uh -huh. Las pruebas ni se enumeran, van como baraja, ni siquiera las engrapan, nada, y van con ligas, nada más. El juez, el, el de Hacienda, ¿tú crees que va a ver, a ver este documento? ¿Este documento qué probará? A ver, voy a checar si tiene que ver con ingresos, si tiene que ver con deducciones. ¿Qué partidas? No, no lo van a hacer. Tú tienes que decirle al, al SAT, al IMSS, al tribunal, este documentito... ¿Qué quieres probar? ¿Qué es lo que vas a probar? Si ¿Sí está claro, y tienes que numerarlo para que en el escrito lo puedas mencionar y, por número y la autoridad lo puede identificar. Sí, las minicule, ¿no? Las minicule. Pero si tú nada más tres hojitas y luego mil hojas, eso, ese asunto está perdido, pero no porque la autoridad sea injusta. Sí. Sino no porque por, hicimos mal el trabajo. Por, la técnica. Ni trabajamos. Fíjate nada más, no sé si tú conoces, lo sabes. Lo Ahora los oficios de observación. Las últimas actas parciales, el acta final, los créditos de Hacienda son enormes. Sí. 600 hojas. Lo que 500 nunca. ¿eh? Hojas. Lo que nunca. Mira, los contadores del SAT trabajan con intensidad. Trabajan. Y mencionan todos los artículos. Todo. Y luego los mencionan varias veces en cada partida. Luego te mencionan eh. los de renta, los de IVA. Trabajan con mucha intensidad. Sí. 600 hojas, por decir algo. Y los. Contadores particulares y los abogados, escritos de cinco hojas, de siete hojas, de cuatro hojas. Yo, mira, estoy viendo un asunto de alguien que promovió una demanda, el crédito venía como de 300 hojas. La demanda de 60 hojas. En el crédito la autoridad observa 61 depósitos bancarios porque no se acreditó el origen o no exhibió documentación o la que exhibió. No Decía que, que era préstamo y la documentación no demuestra que es préstamo. Uh -huh. Decía que era devolución del seguro y ni siquiera el contrato de seguro exhibió. O sea, no estaban bien. El abogado debió en la demanda desvirtuar esos 61 puntos. Ofrecer la documentación que no exhibió, demostrar que la que exhibió si sí era la correcta Ajá. o completarla. Sí. sí. Lo que alega es que carece de motivación y fundamentación. Ah, ¿Qué es lo que, les iba, que este, les iba a comentar con mucha tristeza también ahorita que menciona en los grupos de WhatsApp? Hay abogados, este, sin tratar de quemar a nadie, también hay contadores que están en los grupos de WhatsApp y tal cual piden. Alguien tiene un machote de demanda, alguien tiene un machote de juicio y me ha tocado revisar, este, lo digo sin afán también de, 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 de ofender a nadie. Pero sí me ha tocado, digo eventualmente, pues también yo tuve equivocaciones, ¿verdad? Pero me ha tocado revisar en donde tan machotes son que el nombre de la empresa anterior del que lo usaron lo dejaron. En que los alegatos, en que lo que defienden o en que las pruebas hacen referencia, pero al de un juicio de otro contribuyente. Uh -huh. ¿Cuál es su opinión con respecto a eso, Maestro Morita? Se llama El Rincón del Vago. El Rincón. <risa> <risa> o buenas tareas. <laughs> sí, Hijo, eso es. Muchas veces. Eh, 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 en los en los compañeros eh, nos sentimos tal vez defensores este eh, sin ser abogados y pensamos que una de una, una cancelación de una multa una condonación de multa o una reducción de multa es algo muy simple sí. y por lo tanto si le consultamos al abogado, pues mínimo nos va a cobrar 20 mil, 30 mil pesos tal vez por esa chamba. Entonces, como el cliente no los quiere pagar, el contador quiere hacerlo. Así es. Y el problema del contador es que entra a plataformas tecnológicas o entra a ese tipo de, de sitios como el Rincón del Vago y se saca una, un, a un contrato, se saca, es, digo, me ha pasado muchas veces, me dicen, oye, es que tengo un contrato de asimilables, ¿no tendrás? ¿Contratos asimilables? ¿De, contrato de asimilables? ¿Dónde existen? ¿En Exacto. qué mente existen? ¿no? O sea, jurídicamente no existen. O sea, no, no hay un contrato de asimilables por, por per se, por su naturaleza. Bueno, pero ya a sacar ¿de dónde? De Internet. Y eso lo aportan como prueba. ¿Y ni viene al caso? O sea, no tiene que ver con la operación específica. Es, imagínate. Terrible. Ahí, como bien decía mi querido maestro, es importantísimo pues conocer la norma a la cual nos tenemos que apegar eh, no. direccionarla, correlacionarla con todas las ramas del derecho, el Código Civil, el Código de Álbumes Civiles, que el Código Nacional de Procesos Penales, el Código Penal Federal, que en su caso renta, que en su caso IVA, sus reglamentos, a ver qué nos dice la miscelánea. <laughs> ¿Sí? Porque se involucra. Tenemos los criterios actuales, por ejemplo, de la Corte de las normas habilitantes. Que le está dando una fortaleza a la miscelánea. A la miscelánea. Importantísima. Lo que nunca había pasado, ¿te acuerdas? Hace todavía 10, 20 años que decían que era la miscelánea subalterna, subordinada. Y que no podía imponer más cargas que las que la ley impusiera. Hoy, sin embargo, dice la autoridad judicial espérate, espérate, si hay una cláusula habilitante o norma habilitante, no transgrede el principio de legalidad, de subordinación y de primacía. Que es cuando ¡Palo! dice esto se va a hacer de conformidad con reglas de carácter general. ¡Palo! Y dices, ya, ahí está la resolución. Sí. ¿Cuántos de los contadores colegas lo conocen? Porque no entran a la parte contenciosa, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Y, no sí. deben y no deben porque entrar, porque no están preparados para eso. Yo, yo creo que cada quien debe estar en su área. Además, mira, la parte contenciosa ya es obsoleta, no, es rentable, sí, no es rentable. No te vas a hacer millonario con el litigio. Porque un asunto de 10 millones, el contribuyente contrata al que le cobra 100 mil. Sí, claro. Si tú quieres cobrar el 10%, el 5%, medio millón, estás descartado. Máxime que hay muchos que dicen, temes 100 mil. Y habrá quien diga, ¿sabe qué? Ahorita déme 50 mil. Uh -huh. Y cuando ganemos me dan <laughs> sí. 50 mil. Entonces, no. Es, 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 lo contencioso es absol, obsoleto. Ahorita nosotros debiéramos centrarnos en prepararnos profesional, profesionalmente para atender y corregir y regularizar la restricción de sello digital, las vigilancias profundas y las revisiones fiscales. Que Eso antes, es lo que debiéramos Que, que, que hacer. precisamente, antes de que entremos ya... A lo que deberíamos de estar haciendo, no sé si les parezca que leamos algunas intervenciones de nuestros participantes, de nuestro claro. público, Con mucho gusto para ver en, qué los, podemos, para ellos, en qué los podemos apoyar. Si me permiten, dice Esteban López López: las multas que actualmente están notificando por declaraciones no presentadas en tiempo y forma, ¿qué tiene que hacer el contribuyente? ¿Pagarlo, revocarlo o bien solicitar un descuento? Y quedo atento a sus respuestas pues yo creo que si lo primero que tiene que hacer es investigar con el cliente si efectivamente no la presentó tiene que ver si la multa es porque no presentó la declaración tiene que ver si porque no dio cumplimiento a un requerimiento en donde ya se le exigía la declaración si se notificó bien el requerimiento tiene, tiene que ver muchas cosas si resulta que la multa es correcta es correcta pues tendría que pagarla y tendría que pedir la condonación de la multa uh -huh. y puede obtener descuentos, bueno, la reducción, porque la ya reducción, es una condonación, la, reducción, la, reducción la reducción de la multa y puede tener descuentos importantes. Y en este caso, el, el que pida la reduc reducción tiene que cobrar un honorario. Tiene que cobrar un honorario porque es un servicio en, y, y el honorario tiene que ser un porcentaje del ahorro. O sea, te ahorré 30 mil pesos. Pues a lo mejor te cobro el 10 o te cobro el 20. Claro. Uh -huh. Pero yo tengo que. Pues mi trabajo, ¿sí? Ahora, si ya vimos que la multa está bien impuesta, que no la vamos a ganar, ¿verdad? Pues entonces, eso es, hay que pedir la reducción. Pero si la multa está mal impuesta, se, se va a ganar. Es, es, se sabe, se sabe cuando se va a ganar o se va a perder. Eso no, no es cierto que hay, es que a criterio, no. Eres abogado, ¿no? Hay una línea muy delgada. Que divide lo legal de lo ilegal. Claro. Y esa línea es tan delgada que nada puede sostenerse encima, de tal suerte que chinga. O es aquí o es allá. Es, es, claro. ¿Será legal o ilegal? No, es que ahí está. Es tan delgada que nada. O es legal o es ilegal. Y Así hay dos es. principios que nos ayudan a definir claramente si es legal o ilegal. Primero, los particulares podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe. Ninguna ley nos prohíbe, eso es legal. La autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite. La autoridad puede afectarme aquí, puede o no puede. Y ahí sabemos si tenemos o no la razón. Entonces, este, si realmente tenemos la certeza de que vamos a ganar, pues habrá que impugnar. ¿En y el, y la... probablemente lo mejor sería pagar la multa, si es una multa con monto modesto, uh -huh. con el descuento incluso del 25% creo. Nos vamos al juicio, no hay que dar garantía ya está y cuando ganemos pedimos la devolución, la devolución más actualización. ¿verdad? Que lo que hoy estoy viendo es una serie así, una rafagueada de multas, uh -huh. eh, mucho más. Digo, eh, o sea, no tengo toda la experiencia que ustedes tienen, pero hace no sé qué les digo, a lo mejor hace cinco años versus ahorita no se había visto tal tal impacto. Uh -huh. que que hoy están haciendo esta serie de multas a los contribuyentes por la no presentación de la declaración o por la presentación, mejor dicho, de manera extemporánea, pero ya se van directo a la multa. Y luego son multas que, una, son muchas, son altas y no son... O sea, el contribuyente yo sé que es error del contribuyente. Error del contribuyente es el pensar que el IVA o que el impuesto es de él, ¿no? Uh -huh. Tienen que pagarlo, tienen que salir a pagar. Uh -huh. Pero muchas veces en el ámbito de la operación de la empresa, pues no les queda, sí, no es... hay dinero. O es fuente de financiamiento. Pues ¿no? es fuente de financiamiento, entonces dicen, en este orden de ideas, estas multas ya están sobrepasando mi liquidez, uh -huh. ya están sobrepasando el que yo pueda pagarlas, no voy a poder pagarlas, si sí son susceptibles finalmente de impugnarse, de defenderse. ¿No? Sí, pero ¿quién sabe si se gana? Eso se sabe desde un principio. Siempre todo asunto es defendible. Okay. Desde luego. Pero ganable no todo. Y es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, uno como abogado tiene que, des tiene que ser responsable y decir: esto se va a ganar, hay que pelearlo. Esto se va a perder, pidamos la reducción. Y ahí tenemos ya las evidencias. Ajá, como bien dice Alejandro, esa línea delgada que sabes. Si tú hiciste mal o si la autoridad lo hizo mal. Sí. Que eso es lo que va a, a definir si hay o no hay defensa. Punto. Ok, excelente. Ahora, este en ambos casos, yo como abogado, voy a cobrar. Claro. Ah, por sí. el juicio o por tramitar la reducción. Sí, claro. Y eso mismo debe hacer el contador. Porque el problema está en que el contador luego hace cosas sin cobrar. Y él se perjudica a sí mismo y perjudica a todo el cliente. Lo grano. que pasa es que muchas veces son contadores internos. Entonces, todo lo que salga en la empresa va para ah, el no, contador. Ah, sí, pero pero, no es así, pero el que no es interno no, claro. se comporta como si fuera interno. Sí, claro, no, no, no. <laughs> no, 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 no. Ese es el problema. No se cobra por aparte. Nos dice Alfonso González. Hola, maestros, excelente tema. ¿Qué sucede si un contribuyente compró facturas en 2017? Compró facturas en 2017. Cabe mencionar que los importes de las facturas están muy lejos de los 8 millones de pesos para que se considere delincuencia organizada, que aquí creo que hay eh, algunas particularidades que aclarar. Pero bueno. Entonces, compró facturas en 2017, cabe mencionar que los importes de las facturas están muy lejos de los 8 millones para que se considere delincuencia organizada, los proveedores falsos no están en el 69B y el contribuyente no se encuentra como no localizado. ¿Es probable que prescriba y que no lo puedan multar? Es cliente nuevo, ¿me pueden contaminar si no lo regularizo? Gracias. Bueno, yo creo Uf, que son muchas preguntas en no ser... Bueno, a, ahí lo menos Para que la respuesta sea morirás Lo menos lo menos preocupante es lo que pregunta y lo pueden multar. Pues Eso sí. es lo menos preocupante. Sí. Lo importante es que le pueden rechazar la deducción, el acreditamiento, más actualización, recargos, multas, aumento de multa del 60% desde luego, le pueden restringir temporalmente en el sellos. sello digital. después, se lo pueden localizar, eh, dejar, dejar sin efectos, aspectos. le pueden mandar una vigilancia profunda en una revisión fiscal, el asunto lo pueden hacer penal si no se regulariza. y desde luego, este todo eso se puede evitar. Si conforme estricto derecho lo regulariza. Fíjate además esto, mira, el hecho de que caduquen las facultades de la autoridad, por ejemplo, ya llegamos al 2025, uh -huh. ya llegamos, ya caducaron las facultades, sí. Pero en el 2025 le pueden restringir el sello digital porque compró facturas en 2017. Sí, claro. Ahí no sí, sí. es que ya caducaron las facultades de comisión no, si yo no te estoy cobrando uh -huh. yo te estoy restringiendo así que a mí me autorice el 17H o sea, ahora, ¿quieres que te pues, subsana la omisión y págame? Uh -huh. pero mientras no me pagues, no puedes y no hay medio de defensa no te estoy haciendo un crédito fiscal no, no. simplemente lo que me permito hacer es que de conformidad al 17 de 17H también uh -huh. te cancele o te quite tu certificado Aún proviniendo del, del, sí. del año que sea. Fíjate, nada más. si eh, Por ejemplo, no pueden liquidarse las personas morales que tienen créditos fiscales condonados. Uh -huh. Los que te condonó Fox en 2000, uh -huh. los que te condonó Calderón en 2007 y uh -huh. los que te condonó Peña en 2013. Una persona moral. No. Cuando, cuando quiera cancelar su RFC, ya liquidada, le dirían: No puedo porque tienes esas condonaciones. Oye, ¿pero cómo le hago? Bueno. Lo que debes y ya luego luego te aceptamos la condonación. ¡Oye, pero ya caducó! ¡No, si no te estoy cobrando! Simplemente no te puedo aceptar la cancelación del RFC. Ahora, sí quiero decir que ese, este contador, ¿cómo se llama? Alfonso. No, pues tiene un alba, garbanzo de a Libra. Es un excelente cliente que necesita de tu ayuda, que tú lo puedes regularizar, que tú le puedes proteger su patrimonio, negocio, dinero y libertad. Y desde luego, a cambio de cobrar honorarios importantes, honorarios importantes, o sea, es un garbanzo de a libra, es como si a un oncólogo le cae una persona que tiene soplo en el corazón y que tiene algunas, no, pues ese es un negociazo para el doctor, sí, nada más que el oncólogo o el cardiólogo es experto en el tema, entonces, pues ahí tienes que prepararte o trabajar en equipo con alguien que sea experto, para resolver el problema, ¿verdad? Tú aprendas y compartan un horario, ¿verdad? Aquí, Eso se aquí, aquí tengo una duda. Digo, finalmente ustedes son los expertos, pero dice: Cabe mencionar que los importes están muy lejos de los 8 millones de pesos para delincuencia organizada. ¿Esa expresión es correcta, maestro no, Morita? No. ¿Por qué? O la conducta, no es la cantidad. Exacto. Exacto. Pero además no sabemos si está muy lejos o si hacia es, arriba, o así es. que si es delincuencia, o muy lejos hacia abajo, así es. que no es delincuencia. Entonces, bueno, pero es un problema muy interesante. Si a mí me cayera ese cliente, yo le estaría dando gracias a Dios porque, <laughs> aparte de, lo que, de que lo puedo ayudar, no hombre, pues voy a cobrar lo justo. Lo, lo justo. Lo, lo, lo Desde bueno. luego si el cliente es decente, porque luego hay hasta factureros, <laughs> factureros que han Vendido facturas en miles de millones y ni siquiera quieren pagar la reunión de trabajo, Así ¿no? no Así pues es. Ni la consulta. Ni la consulta, ¿no? no pues eso es a volar, porque ni le pagan al fisco, y a ni le a quieren pagar a uno. Sí. Por eso es muy peligroso tener clientes evasores, porque uh -huh. el evasor está acostumbrado a no pagar, Así es. no paga al fisco, no paga al abogado y cuando se divorcia ni siquiera paga alimentos para sus hijos, o sea, el que no paga no paga, entonces esa gente hay que tenerla lejos de nuestra vida. Como dice un principio, ¿no? O sea, si no paga impuestos no paga honorarios. No paga honorarios, no okay. paga nada, ni nos, bancos. Nos dice, ah, perdón maestro, iba a hacer no, un lugar, no, no, adelante, pero, adelante. Nos dice Federico Reyes, buenas tardes a todos los expositores. ¿Es nuestro, es nuestro deber decirle a nuestros clientes cuándo se puede cometer o en qué supuestos se puede estar en presencia de un delito fiscal. O sea, pregunta si es nuestra obligación como asesores y si ya se cometió, debemos sugerirle que corrija o ponerlo al tanto de las consecuencias que pudiera haber. De igual forma, nos volvemos cómplices al encubrir el delito y participar en alguna parte del proceso para cuando se lleve a cabo, para que se lleve a cabo. Bueno, yo creo que. Eh... Tú conoces el libro que tenemos que se llama eh, Cómo convertirse en auténtico sí, sí, asesor, sí, asesor fiscal. fiscal? Uh -huh. Y en esa, en esa, en ese hay una parte que dice compromisos del asesor fiscal con sus clientes. Y el primer compromiso es exactamente sacarlo del delito. conservar su libertad. libertad que es. nunca me metan a mi libertad, cliente en la cárcel así, así es. por algún delito fiscal. Y para eso yo tengo primero, desde que tú eres, empiezo a ser tu cliente, empiezas a ser mi cliente. En el cuestionario en la plática que estamos haciendo, si yo detecto que estás en delito, te tengo que sacar. Si ¿Sí está claro. En segundo lugar, toda la asesoría que yo te doy va encaminada a que no cometas delitos. Si ¿Sí está sí. claro. Y finalmente, si tú me dices, oiga, y si me cambio de domicilio y ahí <laughs> me desaparezco y si presentamos la declaración en ceros, oiga, y si, y si inflamos pagos. Este, provisionales que no uh -huh. pues decirte que no. Si sí, está claro, entonces, pero para que el contador y el abogado hagan eso, tienen que conocer las conductas delictivas. Ah. Es como si de pronto a un budista o a un hindú le pedimos que nos diga una plática sobre los 10 mandamientos. Uh -huh. Si pues ellos tienen otra cultura, 10 mandamientos ¿Qué es eso. Si sí, está claro, o, o le dijéramos, oiga, a ver, ¿cuál de los diez mandamientos católicos violó a esta persona? Si ellos son hindúes, si son de otra religión, pues ¿cómo van a saber? Eso? Entonces, uno jamás podrá hacer eso si no sabemos qué conductas configuran Ahora, defraudación fiscal o delitos fiscales en general. Maestro Morita, en, en su estatus en su también como contador, ¿verdad? Que es contador, ¿verdad? No me estoy equivocando. Dice... De igual forma nosotros nos volvemos cómplices al encubrir el delito y, o participar en alguna parte del proceso cuando se lleve a cabo. Quisiera que me platicara un poquito, por ejemplo, de este delincuente por omisión o sí. de la responsabilidad de que tenemos también como contadores. Como contadores, efectivamente. Tenemos el 92 del Código Fiscal uh -huh. que nos habla de los quienes son par, partícipes del delito. Así es. Ajá. Y en el 95, pues, este las penas a que nos podemos ser acreedores. Lo que sí es muy importante es que si esta persona conoce del delito y participa del delito, ya no nomás es un cubridor, es cómplice. Así es. Más que, que y participa. Que, y que, claro. que, que aquí estamos todos los contadores, Correcto. porque finalmente, ¿quiénes son los que plasmamos los números en las declaraciones? ¿Quiénes son los que le hacemos cargo, este caso, al empresario cuando dicen... Hoy quiero pagar 100 cero. mil pesos, cero. o cero, ah, y, y hazle como, le, como, pues nosotros ya somos cómplices. en Yo creo ordenador. que en los delitos de omisión no puede ser responsable el, contado, el contributado. Okay. Por ejemplo, cuando no se presenta por más de 12 meses la declaración ah, del de claro. ejercicio, sí, 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 sí. cuando no se presenta por más de 12 meses la declaración del IVA, o cuando no se presenta la declaración de entero de retenciones. Porque esa obligación no es del contador, no, es del no, contribuyente, es que, sí es. que él es el que tiene la firma electrónica para presentar las declaraciones, no la tienes tú. Sí. En donde sí pudiera haber eso, es, por ejemplo, cuando se omiten parcialmente las retenciones. Sí. Se debían enterar 300 mil y nada más enteraron 100 mil, porque esa declaración sí la elaboró el contador. Pueden ser responsables del delito los integrantes del departamento de contabilidad, que llevan la contabilidad, que hacen los asientos contables, los registros, los papeles de trabajo y que elaboran la declaración, o los contadores públicos que cobran honorarios si eh, ese contribuyente este, comete un delito fiscal, porque se puede presumir que el que... Con, indujo al contribuyente a cometer mm, el delito. Es el, fue el contador. El, Máxime, si el contribuyente es una persona deshonesta, aparte vale. de que él te dijo, no, usted lo hace o ya no, o lo cambia, a lo mejor lo hiciste presionado por él, bueno, no, de, no hay que hacerlo. Pero, él me obedece, no, sí, a mí lo, él, fue Eduardo el que me dijo. yo sí, de me, eso no sé él, nada. ¿Él me aconsejó? Sí, yo no me hace trabajar, es, él es el que me dijo que lo hiciera, y ahí vas para adentro junto con él, nada más que él en el VIP. Sí, y tú ahí con, los, y tú con todos los demás. Con los violadores de Papantla. En, no. en, la par, en la parte del código hay una una redacción que dice quien se sirva de otro para cometer el delito. Entonces, si el contribuyente es A y se sirvió de Eduardo, ya involucró a Eduardo. ¿Sí? Por eso la gran responsabilidad que tienen los contadores, hey. asesores e incluso abogados en, en la cuestión delictiva. Por eso es muy importante tanto el 92 como en su caso el 95. Que tienen que ver mucho con el 13 del Código Penal. Ajá, los responsables de los ditos fiscales y en qué momento. Fíjate que muchas veces yo lo he platicado, no sé qué opines tú, Ale, pero ¿qué pasa si Eduardo eh, es, mi, es, es mi contador? Y le digo, este contador, utilice su cuenta de correo electrónico para mandar mis declaraciones. Usted le de alta su cuenta su, su, su correo electrónico. Y entonces todas las declaraciones, ¿de dónde crees que salieron? de mi cuenta o de su cuenta de la dirección IP mío o de la dirección IP de él de su computadora que está en su domicilio híjole ahí como dices que no y, todo y, eso y, y, y bueno qué buen comentario porque hoy por hoy con la finalidad de estar pendientes de nuestros clientes muchos colegas en su, en su momento también yo lo hacía o sea digo finalmente vas aprendiendo también sí, claro. pero una de las cuestiones que haces es como anteriormente se hacía. Mira, este es mi despacho y que aquí sea el domicilio Todas, fiscal, Exactamente. ¿no? Hoy por hoy es este es, este tú eres mi cliente, vamos a actualizar tu buzón tributario y en medios de contacto vamos a poner mi teléfono y vamos a poner mi correo para que lo que llegue de primera mano lo pueda ver yo tu asesor. Qué responsabilidad ahí tenemos, ¿no? No, ¿Qué desde peligroso. Que tú tienes el dato de contacto del buzón tributario, Ajá, sí. sí. Entonces pues de ahí, si a ti se te pasa, el cliente te puede hasta demandar sí, porque puede. tú le causaste un daño por ne no informarle. Negligencia de... profesional. Sí, negligencia profesional. Eso Uf, es un delito, sí. eso no debe de ser. Por eso cuando el contribuyente te diga, sabe que este contador, yo quiero que usted tenga el dato de contacto del opción tributario, decirle, no, pues yo por eso cobro 15 mil mensuales. Así es. Y voy sí. a decir no sabes qué Eduardo no. Mejor no. Ese mejor, el nivel no. de responsabilidad en el cual te estás involucrando. Sí. Al es rato muy, imagínate muy que que llegó una re... hay un caso que yo conozco de un contador que recibió bueno presentó una declaración inflando pagos profesionales dice el empresario que sin saberlo o sea sin consentimiento mm, de, de él Ajá. verdad luego recibe una notificación una revisión electrónica. El primer aviso donde ya le dan una preliquidación, no le avisa a él, no contesta. Después viene mm. el crédito fiscal, no le dice al cliente, no. Y después ya viene la inmovilización de cuentas, cuentas bancarias y hasta ese momento se entera, ¿verdad? Este, en este caso, el cliente pudo haberlo denunciado penalmente y dentro de la denuncia penal puede pedir la reparación del daño, que lo que él pagó se lo pague el contador. Bueno, pero hay contribuyentes que que dejan que abusen de ellos, bueno, no hizo nada, pero pero ese contador pudo haber sido denunciado penalmente y obligado a que a él le pagara la empresa. Lo que, no pago, lo que la empresa pagó. Yo escucho muchos penalistas que dicen que por más, que, así, así lo he escuchado, que por más que trate de juntarse lo fiscal de lo penal, eso no es posible, que son cosas diferentes. Y ahí lo estamos viendo, o sea, en el día al día, todo efecto fiscal tiene efecto penal y penal fiscal también, ahí lo estamos viendo, ¿no? Pasamos a la siguiente, nos dice Andrea Becerril Cruz. Hola, una pregunta. Si un cliente tiene obligaciones pendientes, ¿Pueden darle la firma electrónica? Tengo un cliente que se presentó todo hoy, pero la opinión aún sigue negativa y mañana es la cita. Yo eh, Nada que ver una con la otra, ¿Estás sí, de sí, acuerdo? Sí, 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 sí. Sí, digo, sí, estoy de acuerdo. O sea, lo que sí debe de buscar es ver la razón por, por la cual tiene la opinión negativa. Puede ser una declaración, puede ser... Dice algo. que ya presentó todo hoy. Ajá. Pero la opinión sigue siendo negativa Yo Porque creo que no la opinión decía Entonces van a pasar cuatro o cinco días sí. Para que se actualice sí. Y después de eso seguramente ya podrá este, Ya podrá hacer el trámite Yo creo que va a tener que diferir la cita Yo A creo. menos que la misma, en, en el mismo trámite Ahí aparezca e, e, La autoridad el, el empleado tenga la buena disposición De checar y que haya ah, que está presentando De hecho también por experiencia o que ella lleve O que ella lleve las declaraciones Así con es. los acuses y con el comprobante. Y que diga, aunque ahí está, yo ya cumplí. Ayer, Antier se presentaron, okay. qué sé yo. Mire, les voy a decir lo que en la experiencia pasa, lo que en la calle pasa. Si no tienes tu fiel vigente o no tienes tu opinión positiva, ya no se te permiten hacer muchos trámites. En uh -huh. primera, ¿quieres darte de alta como persona moral en el RFC? ¿Quiénes son tus socios? Ah, Dame sí. sus fieles vigentes. Y si tienen opinión negativa, vamos para atrás. ¿Quieres.? y en función del artículo precisamente reforma fiscal para 2022 el artículo 17D la ley puede negar la FIEL en algunos supuestos si estamos contaminados de manera general esto el que no estemos regularizados aunque ya lo hayas hecho pero tu opinión no aparece positiva de, por experiencia te digo, es seguro que no te acepten hacer el trámite. A menos que lleve todos los comprobantes. Sí, claro. Sí, sí, y sí. diga, el problema es de trámite. Bueno, pero suponiendo que no, que lleve los comprobantes, las declaraciones presentadas, el acuse de recibo, los comprobantes bancarios, y si no lo puede hacer mañana, creo yo que volvería a pedir cita. Sí. sí. Eh, y más, en esa ya. Es lo más seguro. Lo ok. Más seguro. Y nos pregunta Juan Z.A. Buenas tardes, pregunta. ¿Es defendible que la nómina sea deducible? ¿Es defendible que la nómina sea deducible si una empresa pagó sus retenciones, las pagó con mucha posterior, posterioridad? Saludos a los expositores y gracias por esta excelente charla. Pues yo creo que habrá que ver el acto de autoridad. Uh -huh. si es, yo ahí supongo que ya la autoridad le está diciendo. ¿Es que dice? No, fíjate, eh, mira, a ver. Eh, ajá, o, sí, sea, sí. o sea, si yo no he presentado mis. Si yo no he enterado mis retenciones de nómina, pues las tengo que enterar a fuerza. Uh -huh. sí, eso, sí, pero, eso lo tengo que hacer. Pero, pero Ahora, creo que va un esa, poquito más allá. Es, por eso, esa pregunta tiene, yo le veo lógica, okay. si ya le está revisando la autoridad y ya le está diciendo, eso no es deducible porque tu retención la enteraste. después. Lo que pasa es que la ley del impuesto sobre la renta tanto como la ley del IVA, son muy claros en el sentido de que las retenciones se pagan cuando se deben, que es decir, a más tardar el mes siguiente, el día 17 del mes siguiente. Lo que me ha tocado ver en auditorías es, a ver, aquí hiciste el gasto, o aquí hiciste la erogación de nómina, o de, de lo que sea que apliquen retenciones, ¿de acuerdo? Tu obligación era pagarlo a más tardar el 17 del mes siguiente. No lo hiciste, no lo hiciste y lo hiciste a lo mejor hasta el segundo o el tercer mes. La pregunta que él está haciendo es, todavía sería, seguiría aplicando la deducibilidad porque en teoría esas retenciones no se pagaron cuando se debían haber pagado. Yo creo que va a llegar el día. Va a llegar el día en que no tiene defensa. No tiene defensa porque la ley es muy clara. Debe ser dentro del plazo que la ley lo exige. Exacto. Incluso el delito, el delito es no enterar las retenciones dentro del plazo que la ley lo permite. De sí. tal suerte que con una aplicación estricta, estricta, ni siquiera hay que cambiar la ley, nada más no. aplicarla estrictamente, aunque a él, a él lo pueden meter a la cárcel o a mí, perdón porque ya nomás lo puse ejemplo de él, a, a cualquier contribuyente lo pueden meter a la cárcel por ese delito de no enterar lo retenido, aunque sí las haya enterado sí, claro. al mes. Claro. Porque dirían no, es que era adentro, no fuera del. Sí. Y está y, claro. aplicación estrictas de la ley. ¿Y lo que claro lo... que en esa materia el mismo último párrafo claramente dice que quien subsane la omisión antes, pero pero tratándose de deducción, eh, yo, yo creo que va a llegar el día en el, que, en el que va a ser de aplicación estricta en este en este momento que la autoridad no ha sido estricta en ese sentido, yo creo que puede tener defensa. Sí, le, y les pongo el ejemplo. Una empresa que paga mucho flete, mucho, mucho flete. ¿De acuerdo? Retenciones del 4% del flete. Perfecto. ¿Qué es lo que sucede? Se hace la auditoría, se detecta que hay obviamente contribuciones omitidas, que hay retenciones que no, no se enteros. pagaron. Ajá. Y fíjense lo que hace el contribuyente. Le dice el auditor, todo esto debes de retenciones de IVA. De IVA. Págalas. El contribuyente dice, ok, voy a subsanar esta parte. Paga las retenciones. Pero en la mecánica del cálculo es que tú retienes esa parte al fletero. Cuando la enteras, cuando la pagas a más tardar el día 17 uh -huh. del mes siguiente, tú ya puedes hacer acreditable Correcto. ese IVA. Deja de ser retención y ya ahora es un IVA acreditable. ¿Qué es lo que hizo ese contribuyente? Lo mismo, pero tres años después. Es decir, ahorita mi auditor me detecta que no pagué retenciones de IVA. Voy y las pago. Ah, bueno, en la determinación de IVA de este mes actual, 2022, ahí lo estoy haciendo acreditable. Es cuando llega la autoridad y dice, espérate. Y, y, y tal cual los lo agarraron así. Una, tenías que pagar la retención, sí o sí. Así es. Punto número uno. Punto número dos. ¿Esa retención puede ser acreditable? Ya no. ¿Por qué? Porque fue de, después del plazo que, que, que te dimos. Tres, al no ser acreditable, ¿el gasto es deducible? vas para atrás. Entonces, vean los efectos, pagar el principal, actualizaciones y recargos, que el IVA, que, el, que la retención no sea acreditable y el gasto está no deducible. Correcto. Puede ser que exista. Todo defensa. eso se puede evitar si, si como contribuyentes tomamos la buena decisión de que cada día 17, lo primero que se paga son las retenciones. Sí, claro. Sí. Después el IVA. Uh -huh. El IVA porque el IVA es mensual. No, no es nuestro. Y en el IVA... En, en muchos beneficios no entra el IVA sí si entra a renta. Además, si tú omites ISR, aunque no haya otras circunstancias, en, si no hay circunstancias, el, la omisión del ISR en un delito puede ser delito simple. Sí. Uh -huh. Siempre que la contribución omitida es el ISR IVA, propio, es ISR propio. Siempre que la función convertida es IVA, siempre es calificada por el sí. motivo que sea. Entonces, sí. a, además, no hay condonación de, de la caso? condonación en multas de IVA es menor a la de renta, Este no hay reducción de recargos o de multas en el 70, así si es IVA. Entonces, son muchas, por eso, lo segundo es el IVA, y, a, y en tercer lugar, Gims. el ISR. El IMSS el es junto con, el sí, junto con las retenciones. Junto con las retenciones, porque si no te vacían el negocio. Sí, claro. Luego el IVA y luego. Ta. Pero también es importante que no gastemos lo que no tengamos. Y que no es tuyo, como es este el caso del IVA. Primero, hay que juntar el dinero para pagar el 17 todo. No que andamos en viajes, en fiestas, en restaurantes de lujo, ropa de marca. Y claro, llegamos al distrito y no tenemos ni para pagar las detenciones. Pero ese es el orden. Siempre que hay un problema es porque hay desorden. Claro. Desorden. Y, y bueno, antes de, de continuar, eh, tenemos entendido que el maestro Morita pues aprovechando de que se encontraba con nosotros, la verdad es que lo comprometimos para que estuviera el día de hoy con nosotros, lo cual agradecemos bastante. Se la verdad sí. es que todavía aún y apretado en sus tiempos y con un vuelo que ahorita tiene que tomar, aceptó quedarse con nosotros. Por lo tanto, estamos eternamente agradecidos, Maestro no, Morita. No, no, tenemos gracias, entendido claro. que, que, que ya se nos va, ya, ya. que ya es momento, pero de verdad, muchas gracias por pues estar creo con Creo que debemos aprovechar al Maestro Morita, sobre todo en Cadefi, y que un día de una plática de un tema muy importante que cada día va a adquirir más importancia y que casi todo el mundo desconoce, que son los delitos en materia de seguridad social, Corrimón, maestro. Sí. Esa información la necesitan todos pues hay que porque no se sabe nada al respecto y el maestro es experto en el tema. Muchas gracias, maestro Morita. De verdad gracias, muy señor. amable. Muy amable. Yo Alejandro, un gustazo estar contigo. Igualmente. Qué gusto verte, amigo. Que te vaya perdón. muy bien, ¿eh? Gracias. Perdón, perdón. No, no se preocupe. Maestro Morita, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias chicos, nos estamos viendo. Gracias, Cristian, gracias Pepe, Miguelito, todo tu equipo. Gracias. Y bueno, como siempre, eh, la verdad es que es un agasajo contar con excelentes titanes en materia fiscal. Y vamos a darle continuidad a nuestro tema en algunos puntos bastante importantes. La verdad, maestro, este licenciado Alejandro Ponce, pues también agradecidísimo de que nos esté compartiendo su experiencia. Más que el conocimiento, que es, eh, o sea, no podemos negar que sabe. Que usted es un experto, la experiencia que usted nos comparte finalmente nos ayuda para poder tomar decisiones. Yo le decía tras bambalinas: una cosa es que nosotros vayamos a, a ayudar al contribuyente, a apoyar a nuestro cliente en función de los conocimientos que hoy en día tenemos. Pero un maestro, precisamente cuando estudiaba la maestría, decía: hay que irnos a la esencia, hay que irnos al espíritu. Cada que deseen aplicar algo en materia de defensa, vámonos a. Este, los. Eh, Ay, se me fue la, la expresión de la, la exposición de motivos a exposición de motivos. Y de ahí vámonos hacia atrás. El día de hoy, pues el, el licenciado Alejandro Ponce Rivera nos está platicando todas estas experiencias para que ustedes se den cuenta la evolución que ha tenido todo en materia de, de, de fiscal y penal, para que hoy puedan tomar decisiones adecuadas. Muchas gracias, este licenciado Alejandro, y pues continuemos. Continuemos. En este orden de ideas hay tres puntos que quisiera tocar y los desarrollamos como usted más quiera. El primer punto es, beneficiario controlador. Ese creo que no estaría dentro del, de la, de, del, del tema. Porque de te que era procedimientos, administrativos y penales, el antes y el ahora, y ese no tiene que ver con lo penal. Es que ese es justo. Una Podemos de las hacer dudas? una plática no, al respecto. No, no, sí, pero, pero precisamente esa era la respuesta. Esa es la respuesta. Hoy por hoy, mucho contribuyente, mucho colega hace esta pregunta. Ey, ¿y cuáles son los efectos fiscales del beneficiario controlador? Los efectos penales, perdón. Bueno, mira. El fisco sabe, y así nos lo ha permitido desde el siglo pasado hasta el día de hoy, que, que las empresas, que las personas morales se utilicen para defraudar al fisco desde el momento en que se esconde al verdadero dueño de la empresa. Gran número de empresas mexicanas están integradas por socios prestanombres. Claro. Y el verdadero dueño, el que toma las decisiones y el que se beneficia con la utilidad de la empresa, es alguien que ni siquiera aparece en la estructura social ni como socio ni como representante legal, ¿verdad? Bueno, pero ya llegó el momento en que por influencia del Gafi, ¿verdad? Se necesita saber quiénes son realmente los dueños del negocio los que toman las decisiones, los que realmente constituyeron la empresa, los que se benefician con las utilidades y entonces se establece la obligación del beneficiario controlador de que cada persona moral siguiendo todo un proceso, un procedimiento, verdad diga en esta empresa los beneficiarios controladores son fulano perengano sutano. pueden ser los socios, puede ser el representante legal, o puede ser alguien que no esté ahí. Todo depende de quién toma las decisiones y quién se queda con las utilidades. ¿verdad? Y eso se quiere ver desde el momento en que se constituye la persona moral, desde el momento en que se hacen aumentos de capital, desde el momento en que se aperturan las cuentas bancarias. Si al, si al banco van a aperturar cuentas bancarias el representante legal y otra persona que es la que habla, que es la que decide, que todavía le dice al representante legal, este, firme usted ahí por favor, y el otro ahí obedientemente, el empleado del banco, el ejecutivo ya sabe que el dueño es este, y el empleado del banco va a tomar un dato Toma nota de que clave. el verdadero dueño beneficiario es este, que no aparece en la escritura y que no firma las chequeras. El día que le pregunten al banco quién es el dueño beneficiario, va a decir: es este. El mismo notario, si, si, si el que hace todos los trámites es una persona y hace la cita, y el día que hay que firmar la escritura, él es el que lleva la batuta y les dice: firmen ustedes dos, y a ver tú, el representante legal, y él manda, el notario se va a dar cuenta. Y cuando le pregunten al notario quién es el dueño beneficiario, o sea, el, el, el notario va a decir: es él si sí claro. está claro, y, y el banco y el notario tienen que recabar esa información, porque si no se harán acreedores a las multas por no dar la información de quién es el beneficiario controlador. Desde luego la empresa tiene que hacer su proceso, hay un proceso muy largo, claro. pero tiene que decirse. Ahora, ¿por qué quiere saber la autoridad quién es el beneficiario controlador, que siempre es una persona física? para que vea si, el, si esa persona física, que es el beneficiario controlador, ¿verdad?, pagó bien sus impuestos. Porque a lo mejor no los pagó. Ah. Y seguro que no los pagó. Por eso está tras, bambalinas. Y con ese dinero que recibió de la empresa, por eso muchas veces se compran facturas. Para que la devolución se la hagan al dueño beneficiario, claro. sí, sí, sí. sin pasar, no tiene que pagar nada. Y todavía muchas veces se comete el error de que se le mande el dinero al dueño beneficiario a su cuenta bancaria. O sea, más claro ni el agua, si sí, 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 está sí, claro. Sí. Entonces, la idea del dueño beneficiario controlador es tener elementos para posteriormente ejercer las facultades de comprobación con el beneficiario controlador, ver si pagó o no impuestos... Y si no pagó impuestos, cobrárselos puede formularse querella en su contra por defraudación fiscal. E incluso, si se dan las condiciones, incluso por lavado de dinero. Claro. verdad Pero esa es la intención del dueño beneficiario. No es una obligación meramente administrativa en donde por curiosidad el fisco quiere saber quiénes son los dueños beneficiarios. Ahorita estamos en la etapa de que el, de que el, el, el fisco está recabando la información de quiénes son los dueños beneficiarios. Pero en unos años más, probablemente 3, cuatro o 5, muchos beneficiarios y controladores tendrán facultades de comprobación. Claro. Y muchos de ellos, si no pagan los impuestos adeudados, serán procesados por defraudación fiscal. Justo, por derecho, Exacto. Por, en por, este... por, lavado de por, dinero. por lavado de dinero. <laughs> Exacto. Ahora bien, hay una reforma fiscal 2022 que es la que quería eh, no quería que, que omitiéramos. El tema de los auditores. Y le platico un poquito cuál es la esencia. Cuando nosotros como contadores y si trabajamos o hacemos auditorías, nos regimos por normas de auditoría. Estas normas de auditoría dice que de un universo del 100% vamos a hacer pruebas selectivas. No estamos obligados porque no es la intención, y de hecho, tal cual lo dicen, no es la intención de la auditoría detectar fraudes. No es la intención de la auditoría detectar que, este, que hay actos ilícitos. Mi, mi la intención de la auditoría es demostrar que la información financiera tiene razonabilidad. ¿Sale? Hasta ahí. Ese es el contexto de la auditoría. Que los números que muestran son razonablemente correctos. Hasta ahí. Viene la reforma y dice, ¿sabes qué, tu auditor? Si tú detectas que se está cometiendo o se está cayendo en un delito de defraudación fiscal, tienes la obligación de informarlo. Pregunta, ¿en verdad el contador público auditor, en este orden de ideas? Tiene la capacidad para detectar estos delitos de defraudación fiscal, dos, considerando, y ya usted me da sus comentarios, porque en algún momento habíamos platicado al respecto, y como que ahí traíamos, pero, y dos, con respecto al hecho de que la, en los mismos procedimientos de auditoría me dicen que de un 100% solo haga pruebas selectivas en función de lo que es más relevante, en función de la necesidad del empresario, de la empresa, etcétera, en este orden de ideas, ¿qué sucede si? Dentro de mi universo y de mis pruebas selectivas, pues no está el revisar el 100% de las contribuciones, de la determinación de los impuestos solamente. Y a lo mejor ahí hay un tema de defraudación en lo que yo no revise. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿El contador realmente sí tiene esa capacidad? Bueno, en primer lugar, hay que ver que este año, o oh, si sí fue este año, se modifica la función del auditor, uh -huh. ¿verdad? Hasta antes de esta reforma, para los que hacían el dictamen optativo, efectivamente solamente tenían que ver cuestiones contables de números que se pagaron correctamente los impuestos. Pero este año se modifica la ley. Okay. Y la naturaleza del dictamen cambia totalmente. Legalmente, legalmente, a partir del 2022, el dictamen también persigue que el auditor informe si hay o no delito. ¿Sí está claro? Legalmente, o sea, ya no es la misma ley. Malo sería que la ley siguiera siendo la misma y ahora la autoridad te dijera: bueno, ahora infórmame uh -huh. si hay o no delito. Ahí sería ilegal, uh -huh. pero ya cambió la ley. Antes tenía un contenido del dictamen, hoy se amplía incluso a que el auditor informe si hay o no delito. Ahora. Pero no tendría que ser otro procedimiento, una auditoría legal y no una auditoría fiscal. Eso lo determinó ya el legislador, para okay. bien o para mal, ya está determinado, ¿sí? Entonces okay. uno lo podría cuestionar filosóficamente y esto y el otro. Pero así te digo una cosa: no vas a ganar un amparo. Entonces, ¿para qué le hacemos al cuento? Uno <laughs> tiene que, en materia fiscal, hacerle mucho caso a la oración de la serenidad. Okay. Que dice claramente: Dios mío, dame valor para cambiar lo que puedo cambiar. Dame resignación o paciencia para, lo que para aceptar lo que no puedo cambiar. Y tercero, dame sabiduría para discernir la diferencia. Pregunto, ¿yo puedo cambiar ese artículo? No. No. No, no, no. Entonces, debo aceptarlo. Y aceptarlo es cumplirlo. ¿Verdad? Yo puedo decir, no, no, yo no voy a cumplir. Sí, al rato estoy en la cárcel <laughs> por, por eh, complicidad. Y además ya no puedo dictaminar porque ya me. Ya me, sí, 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 claro. Sí. O sea, todas las consecuencias. Entonces, tendríamos que cumplir. Habrá quien me critique, pero yo no le veo caso pelear para perder. Lo que es ganable, vamos a ganarlo. Y a pelearlo. Lo que de plano es imposible ganar. ¿Para qué, te, ¿Para qué te perjudico? Al rato yo, no, 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 vámonos. Y al rato ya tienes dos años sin dictaminar, ya estás bien quemado, aunque después tengas otra vez tu registro, quién te va a contratar, y mientras, con qué comiste, y tu familia, qué, cómo cubrió sus necesidades, ¿sí? Y además, fuiste encubridor. Tantas cosas que van a pasar en tu vida que uno tiene que siempre, como asesor fiscal, un asesor fiscal no es alguien que te pelea. Como, como, por pelearse, no. Vamos a pelear para ganar. Y mi labor como asesor fiscal es que no pierdas tu libertad, que no te quiten tu patrimonio, patrimonio. que tu negocio permanezca y como auditor tu negocio permanece si sigue siendo registrado, claro, verdad y que no te, y, y que no pierdas tu dinero. Si ¿Sí está claro, entonces esa sería. Ahora no es difícil conocer cuáles son las conductas que configuran defraudación fiscal. Nosotros tenemos este libro. Conductas que tipifican defraudación fiscal, en donde aquí mencionamos 23 conductas que configuran defraudación fiscal, todas ellas entendibles al digeribles. máximo, digeribles. Y Cualquier no. auditor leyendo esto sabe cuáles son las conductas delictivas. ¿Y está claro? claro. Ahora, esta, este conocimiento te puede llevar a de la mano a ti como auditor para hacer tu dictamen. Por ejemplo, conducta delictiva no enterar las retenciones. A ver, como auditor, ¿qué ciencia tienes a ver cuánto retuvo? No, ¿Qué pues, ciencia? Nada. Pues del Excel del repositorio claro. bajas las retenciones con el Excel haces la sumatoria tanto de nómina de asimilados a salarios, de IVA, de ISR, suel, de ISR este, sueldos y salarios, ISR de honorarios, honorarios sueldo, y claro, arrendamientos, claro. ¿sí? Y después, a ver, préstame tus declaraciones de entero de retenciones. Y ya tienes la comparación de si se enteró o no. Claro. Eso no tiene mayor ciencia. A ver, ingresos, que no omita ingresos, porque declarar ingresos es, es delito, ¿sí? Bueno, pues todos los FDIs, vemos estados bancarios, estados de cuenta bancarios, etcétera, etcétera, vemos lo que declaraste de ingresos, y ya sabemos. Y no tienes que tardarte mucho tiempo, porque eso, eso lo hace el Excel, la mm. computadora. Valor de actos o actividades: bueno, pues tienes que ver el flujo de efectivo, los estados de cuenta bancarios, eliminar de ese de ese estado de cuentas, traspasos, ingresos que no son grabados como préstamos, dejar nada mal los ingresos que tienen que ver con el negocio como ingresos grabados, ¿verdad? Y compararlo con las declaraciones mensuales de, de pagos opcionales o la del ISR. Digo, la del IVA, estamos sí, en sí, sí, IVA, sí. ¿verdad? Exactamente. Este, los complementos de pago te van a los servir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que no cometió el delito de inflar pagos provisionales, a ver, enséñame tus pagos provisionales, sí. enséñame los comprobantes de, pago bancar de comprobantes de pago bancarios, sumas lo que pagó, checas la declaración, coincide con lo que pagó, no hay delito, pero si no hizo pagos provisionales y, y en la declaración hay... Pagos profesionales disminuidos, bueno, ahí ¿hay, hay delito. ¿Cómo, ¿Cómo voy a decir que está razonablemente la información, verdad? Sí, no hay o, o, si, o si hizo pagos de un millón y, y disminuyó tres, pues hay. esas son cosas muy sencillas de, de que el auditor lo conozca, pero tiene que conocer las conductas. El problema está en que ni estudia muchas veces uno los conocimientos, no los busca uno, pero además tampoco quiere uno pagar un libro. ¿Por qué voy a comprar ese libro? Entonces que siguen de ignorancia y al rato que esté como, como encubridor claro. y su pobre cliente pues que esté mal. Okay. Porque además, fíjate bien esto, fíjate bien, fíjate bien. En el dictamen descubro todos los delitos de mi cliente. ¿Sí está bien? Uh -huh. Ya los descubrí, yo le tengo que informar a él. Sí, sí, sí. Mire, aquí no entero y eso es delito. Aquí declaró ingresos, no es argumento, eso es delito. Aquí infló deducciones, no coinciden con esto. Aquí el IVA tras acreditable está mayor, eso es delito. Le digo todo. Si ¿Sí está claro, ¿con qué intención le estoy diciendo al cliente eso? ¿Con qué? No, que se regularice, que, que se, se sane. ¿Cuándo va a pagar las diferencias? No, pues en este momento. No. Cuando rindas el dictamen. Dentro de los 10 días hábiles siguientes. Ah, ya, claro, sí, sí, sí. ¿Sí ¿Está claro? Sí, 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 sí. Mi cliente lo entiende, ya le expliqué los delitos, y cuando presentamos el dictamen señalamos todas las diferencias y el cliente en 10 días paga todo. Claro. La pregunta es, ¿van a formular querella en contra del contribuyente? Sí. ¿No? ¿ya sí Si sí, 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 ya se corrigió, no. No, por eso. Lo que nosotros... Y fíjate so cómo esa es la lo... intención del legislador... Ajá. Que el auditor le diga al contribuyente en qué delitos está, para que éste se corrija, pague y el fisco ya no puede ir tras de él. El fisco no quiere meterte a la cárcel, por eso te dice: Mira, auditor, tú dile a tu cliente en qué delitos está, tú tienes que consignar lo que debe y es? él que pague en 10 días. Claro. A ver, ya se hizo eso, que así debe de ser que así debe de ser no a ver qué de ella sí la verdad es que en la práctica muchas veces se hace la revisión y conforme se van encontrando las cosas se va recomendando a la empresa subsanar para que de tal suerte al momento de, rinde, de rendir o presentar el dictamen ya sea sin salvedades porque eventualmente ya se pagaron las contribuciones omitidas y entonces bueno sí puede ser así pero legalmente las diferencias se deben pagar 10 días después del dictamen sí. y se presenta en una complementaria por dictamen. Sí, Yo claro. te preguntaría: sí, es ¿qué nombre le das a la declaración que presentas durante el dictamen? Es la complementaria por dictamen. Pero la todavía no terminas tu dictamen. No, esa es en función de los números que salen después del dictamen. Por eso esa, esa intermedia sí, yo sí. creo que carece de sentido no está prevista en ley sí, sí. la ley no dice que el auditor que el contribuyente auditado debe de ir pagando conforme va encontrando diferencias no, no, no. no pues esa es una declaración complementaria normal o sea digamos que no está autorizada no, pero es una complementaria finalmente sí pero no tiene caso una vez terminando el dictamen el dictaminador ya determinamos los nuevos números ahora sí presenta complementaria por dictamen muy bien, hasta bueno, después del sí, dictamen. Pero entonces, dictamen. fíjate bien cómo la idea no es que metas a la cárcel. Es que no sé cómo entendieron la reforma. O sea, te están diciendo, di qué delitos al tu cliente para que se salga de ellos. Uh -huh. O sea, qué daños le están causando al cliente. No, del contrario. O sea, que pues lo están es... ayudando, ¿Verdad? Entonces, ahora sí, actualmente es una irresponsabilidad obligarte a hacer un dictamen con tu cliente cuando no sabes qué conductas son delictivas. Sí, 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 también. Porque entonces ni le vas a informar, lo vas a dejar en delito y al rato, a pesar del dictamen, lo meten a la cárcel. No, ¿y Porque no? no le hiciste y, el dictamen y, y, como debes. Y tú de pierdes tu registro, ¿no? O sea, ¿Y tú y pierdes tú tu registro. Sí, la idea, fíjate bien, la idea no es que tú descubras qué delitos. Que no le digas al cliente, no le digas. Para que él no se corrija, para que la declaración del dictamen se presente incompleta, todavía con delitos, y después de eso el fisco vaya contra tu cliente. Esa no es la intención. No. ¿no? Entonces yo, yo realmente veo que no tienen sentido todo lo que se dice, no, de que por qué, no, okay. que, ¿sabe qué, qué? ¿Cómo se le obliga? No, cuando esta reforma realmente persigue... Que los dictaminados cuando presentan su declaración con el gracias al auditor, ya no están en delito, no deben nada y nunca van a enfrentar un proceso penal. Okay. Entonces es algo benéfico, pero muchas veces queremos repelar de todo, o sea, porque no analizamos bien cuál es la intención. Ahora, esto que te acabo de decir no está en la exposición de motivos, eh. No. Pero esa es el verdad. O, o explícame si hay otra, otro sentido. No, no, no. Básicamente es eso. Ayu ¿Es, eso? es ayudar al contribuyente para que termina cumpliendo sus, con sus obligaciones fiscales sin necesidad, que ahí es que algo es cierto, sin necesidad de que la autoridad también ejerza facultades. Razón por qué, precisamente para que no haya ese desgaste económico también por parte de las autoridades. O si la autoridad es su facultad, salgan ceros. O Ajá. si hay diferencias, sí, pero no son delictivas. Sí, pero... Pero además, ¿Qué es, lo, fíjate, ¿qué, ¿qué es lo que sucede últimamente? Te, te comento, sí, sí, sí. suponiendo que ya presentaste el dictamen y todavía en una revisión salen diferencias. ¿Sí, bien? Sí. ¿Qué harías? O sea, lo que dice la ley es: voy a. No, ya, ya terminó tu auditoría. Sí, por eso. Ya presentó la complementaria y revisan al, una visita domiciliaria para revisar. Se van ¿Y contra... en esa revisión hay diferencias? Sí, claro. ¿Qué hora. harías? No, pues es que van con el auditor para pedirle la explicación sí, ya, del ya por qué. Ya pasó eso. Ya Ajá. estamos en una visita domiciliaria. No, pues regularizarme. Pues regularizarme. para qué? ¿Y hubo cárcel? No. No. Claro. Entonces creo que nos estamos ahogando en un vaso de agua y estamos haciendo un. O, le, o, o a lo de mejor estamos que... buscando una respuesta en donde, donde no es necesaria. O, ¿no? Es, o es quejarnos por quejarnos. <laughs> okay. O sea, te, te está ayudando la autoridad de que no tengas delitos y nada, no, pero ¿por qué? ¿Quién sabe qué? Si esa okay. es la intención realmente. Claro, cuando yo no sé qué conductas son delictivas ni me imagino y no quiero estudiar. No, pues sí digo, no, pero a mí, ¿por qué me yo, obligan a saber eso? ¿y, ¿Y yo por qué? Cuando debieran saberlo, porque los delitos de defraudación fiscal equiparables, casi todos, se cometen cuando llenamos la declaración sí, y la sí, sí. enviamos al fiscal. Sí, 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 108, 109 del Código Fiscal. En, de todos, en todos los casos, el contador puede ser responsable del delito porque él realiza la conducta descrita, de en tanto que él llenó el papel de trabajo y en las, tanto las que él hizo la declaración. Ok, maestro, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya estamos a dos, tres minutitos de terminar. Hay un tema que no quiero dejar pasar, sí. que es precisamente, eh, precisamente esta discordia entre... Por eso quise poner la pregunta del auditor como... ¿Deberíamos, no deberíamos, qué buscamos, qué no buscamos? ¿Es fácil o no conocer o reconocer delitos de defraudación fiscal? Y es un tema que muchas veces decimos, es que yo lo hice sin dolo. Realmente para mí no hay dolo. Sin embargo, he escuchado comentarios en donde es muy defendible el dolo y otras donde dicen, espérate, es claro, es lógico y se ve a kilómetros. ¿Cuál es su comentario tratándose precisamente de la identificación del dolo? Bien, antes de eso me gustaría decirte que, sí, sí, sí. que dada la legislación actual, dada la legislación actual del dictamen, y que pues sí, es un conocimiento que no se puede adquirir de la noche a la mañana, yo, si yo tuviera un despacho de auditoría y estoy haciendo auditorías, a empresas enormes con, con n de operaciones, ¿verdad? Bueno, yo para cuidarme yo como auditor y para cuidar a mi cliente, pues algo que haría sería pues subcontratar a un a un auditor. A un, no, 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 el auditor está igual, no, a un abogado fiscalista y penalista. Claro, para que participe, sí, 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 Que conozca las conductas delictivas. Sí, ya es parte de nuestra auditoría. Para que él dentro de la auditoría te diga, a ver, mira, a mí recábame esto, a mí recábame el otro, uh -huh. te va guiando, él analiza y dice, "No hay delito" o "Sí, mira, aquí sí hay delito." Claro. O sea, digo, eso creo que lo hace cualquier empresa, no si hay un proceso del cual no es experto, Contrato. pues subcontrata, ¿verdad? Claro. Bien. Ahora el dolo, yo creo que en un, en, eh, eh, el, el dolo es lo contrario a la culpa. La culpa es la negligencia. Es eh, como lo decía un expositor: el que delinque por culpa es el tonto, el que no tiene, el que tiene impericia, el que es negligente. si sí, está claro. A ver, ahora vamos, ya estamos en un en un asunto penal. Y de pronto uno alega que no fue doloso, sino fue culposo, ¿sí? Uh -huh. ¿Verdad? Pero a ver, fue por no presentar la declaración por más de 12 meses, ¿sí? Hace tres años. Ya lo sabías, claro. Te restringieron ah, sí, sí. el sello por no presentar por más de un mes la declaración. Sí. De hecho, no has podido facturar, uh -huh. no has tenido ingresos. Después tuviste una vigilancia profunda, en donde otra vez te dieron a conocer que no habías presentado la declaración del 2019, por decir algo, ¿verdad? Tú todos los días pudiste consultar tu opinión de cumplimiento, a donde dice que no la has presentado, ¿verdad? Después todavía te llegó una visita domiciliaria, te preguntaron si habían presentado o no la declaración, dijiste que no, <laughs> tuviste toda la visita y nunca la presentaste. Todavía cuando le mandan la última acta parcial te inconformas, ¿sí? Y nunca la presentas. Entonces... ¿Lo sabías o no en, lo sabías? En, ¿no? el, en el proceso penal. Eso es culposo, es impericia. Hmm. No sabías. Ignoró, no, claro. No, 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 pues no, no, con no, toda no, la intención, sí, sí. no quisiste presentar. Por mal asesorado, porque eso se pudo haber arreglado, aunque no tuvieras dinero. Bueno, pero por una mala asesoría, pues tu conducta fue intencional. Sí, porque cuántas oportunidades tuviste en el procedimiento Entonces, digo, para presentar la declaración y claro. salirte del, y del si delito? si somos honestos y no lo quisiste desde hacer. el inicio, desde antes de cualquier situación tú ya lo sabías. Tú ya lo pues, sabías. No lo presentaste. Ahora que no, no sabías, sabías que era delito. Bueno, bueno ya. Eso ya es. La, el desconocimiento el es, de la ley no. no me exime de su. Aplicación, por qué no claro. tienes, por qué no tomaste buena asesoría. Uh -huh. Si tú escogiste a tus asesores que no te dijeron que era delito, bueno eso es Tú los escogiste ni modo. O sea, es como tú vives bien gracias a tus clientes que claro. tú escogiste vives mal, pues gracias a tus clientes que tú los escogiste, ¿verdad? Claro. Maestro, es. pues ya estamos llegando a nuestra parte final, le agradezco mucho por, por estar con nosotros, siempre es un agasajo, la verdad lo quiero comprometer pues para que tengamos más pláticas de esta índole o sea, con temas muy específicos, con temas muy jurídicos, eh, hace rato hizo una propuesta precisamente para ver si se abordaba algún tema en materia de seguridad social entre otros, entonces esta es su casa le agradezco mucho, no sé si quiera dar un último comentario a todos nuestros amigos que nos están viendo, pues ya para despedirnos pues eh, yo creo que todos contribuyentes, contadores públicos y abogados debemos tomar en serio la materia fiscal sin necesidad, esto es, sin que tengamos problemas concretos y específicos, sobre todo contadores y abogados, debemos to tomar, tener como hábito estudiar todos los días código fiscal, todos los días código penal, todos los días aprender algo de la materia fiscal hasta que conozcamos todo el código. El código es como un, como un, ¿cómo se llaman esas cosas que se arman? Como un rompecabezas de 5000 fichas. Tienes una ficha, no le encuentras sentido. Tienes 10, tampoco. Tienes 30, no. no, a ver. ¿No? Pues ya llevas 4000 uh -huh. ya le ves forma. Ya sabes que era un edificio. Claro. O ya sabes que es un delfín. ¿Verdad? Entonces, es, así es la materia. Si no conoces nada del código, pues estás como con una fichita. Perdidos. Pero en la medida en que cada día con paciencia vayas conociendo más, más, más el código, vas a llegar el día en que es como si ya tuvieras tu rompecabezas totalmente terminado, ¿verdad? Y eso te abrirá mucho tu entendimiento, entenderá los cuando un cliente te plantea los problemas, pero otro estudio, los asuntos, los asuntos debes estudiarlos minuciosamente con lupa al detalle, al detalle, ¿verdad? De tal suerte que te lo sepas de memoria, te lo sepas de memoria, y combinando el conocimiento de la ley con, el, con, los, con los hechos, y luego otra cosa que debes conocer a fondo, la situación económica y patrimonial real de tu cliente si es persona moral, de sus socios, accionistas y representantes legales, porque eso te va a decir qué es lo posible. Que sí se y no entonces puedes. tú sabes, con base en esos tres conocimientos, si puedes eliminar por completo el problema o si no lo puedes eliminar por completo, si reducirlo a su mínima expresión. El impacto. Siempre sí. de acuerdo con el cliente, informándole con veracidad para que él no tenga falsas expectativas, ¿verdad? Y creo yo que así manejaremos mejor las cuestiones fiscales todos. En este desorden, el único ganón es el fisco federal, que a ese? todos nos encuentra mal y que cuando nos encuentra mal no nos podemos defender bien, tomamos decisiones equivocadas. Y cada día el problema se va haciendo como una bola de nieve, ¿verdad? Híjole, muchísimas gracias. Nos quedamos con ganas de más, pero finalmente pues hemos llegado a la conclusión de su programa. Quiero agradecerles a nombre de todo el equipo de CADEFI, quiero agradecer a todos los que hacen posible la transmisión, es decir, a todo el staff, a toda la producción. También es eh, para mí un honor el que me permitan ser eh, pues portavoz y me permitan estar hoy frente a ustedes, siempre agradeciendo su preferencia a CADEFI, siempre agradeciendo su preferencia a su programa fiscal en serio. Muchas gracias y hasta luego.